Buena gente, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, una transmisión más acá por Twitch. Miércoles de guitarras. Mi nombre es Lucas Jackson. Bueno, hoy tenemos un invitado, como todos los miércoles. La verdad es un placer para mí tenerlo. La verdad que no hemos hablado nunca con él, pero tengo un montón de preguntas para hacerle. Es un guitarrista que hace rock instrumental. Ya vamos a escuchar algo de su música también. Pero bueno, no vamos a demorar mucho. Le vamos a dar la bienvenida al señor Xavier Moyano. ¿Qué hace, Xavier? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Lucas? ¿Todo bien? Bien, fantástico ahora que te veo. Todo bien, por suerte. Bueno, Xavier, tengo una larga lista de preguntas. Pero bueno, quiero que empecemos por el principio, porque la verdad que, como decía, no hemos hablado nunca, no nos conocemos. Y bueno, yo como toda persona que quiere conocer a otra, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo comenzaste con la música y cuánto hace de esto? Ahí está. Bueno, todo esto con la música comenzó en el 96, ¿sí? En el 96. Muy chistoso porque, digamos, por dónde comenzó. Yo no sabía, digamos, no sabía qué hacer bien los sábados y acá había una parroquia. Hay una parroquia acá, unas cuadras. ¿Acá dónde? ¿De ¿Te dónde ves? sos? ¿Sos Yo soy de de Tucumán, de Tucumán? Tucumán. Sí. Entonces, ahí, digamos, había un grupo de gente y ahí conocí unos locos y así que tocaban. Y entonces en una de las retiros que hacían, digamos, así digamos, como que al campo, así a una escuela Sí, rural, sí. había una sección que se llamaba espiritualidad. Entonces era como que, viste, todo tipo callado. Y yo me aburría un poco, medio que me dormía. Entonces una vez me escapé de eso y cuando me escapé estaba solo en la escuela y había una guitarra criolla sola. Entonces, nada, no había nadie que me diga nada, me acerqué a la guitarra y empecé a tocar así, digamos, con un dedo en la sexta cuerda, y me pareció muy interesante. Así que bueno, ese fue el origen, digamos, ¿Qué en edad una. tenías ahí, Javier? Tiene 16. 16, mira. Sí. Ahí, digamos, empezó todo, digamos, la curiosidad. Me acuerdo que el primer riff, digamos, que lo primero que toqué, digamos, fue cerca de la revolución de Charly García, que lo tocaba así, con dos dedos, con un dedo, o sea, así. Pero todo autodidacta, no tenés ningún familiar músico ni nadie que te haya incentivado, fue así solo, digamos, que te largaste. Sí, con él justamente fue una cuestión de curiosidad y estos chicos que conocí ahí justamente en el 96, había algunos que tocaban guitarra, entonces nos empezamos a juntar y digamos, y ahí justamente hicimos los primeros ensambles, las primeras banditas, digamos, con estos pibes, ¿no? Claro. Pero no, no tengo ningún familiar ni nada, soy como el bicho raro de la familia, ni del lado de mi viejo, de mi vieja no hay ningún músico. Mira. Tenía una tía así que tocaba, que ya digamos falleció hace mucho, que ella digamos sí, digamos es como que tocaba, pero no profesionalmente, ¿no? Claro. Digamos, pero ella sí me incentivaba un poco, sí, bastante. ¿Y tus referentes guitarrísticos ahí en esos comienzos? Y en esos comienzos, digamos, era como que no tenía referentes guitarrísticos, tenía como que artistas. Mi primer referente fue Slash, digamos, a los 12, Ajá. antes de tocar guitarra, así como que me impactó, loco. Sí. De hecho, me dejé el pelo largo, cuando tenía 12 años casi me corren del colegio, tuve corta de vuelta, un año pelo largo, después tuve corto. Y me recuerdo que me gustaba mucho Charly García. Claro. Entonces tocaba, lo primero que empecé a tocar fueron canciones de Charly. Buenísimo. Y después de ahí, de tu primera guitarra, fue una guitarra criolla entonces, ¿no? Empezaste a estudiar, fuiste a profes, ¿cómo te manejaste? Había una guitarra criolla así, digamos, ahí como que en la casa, como que guardada en un ropero. Era de la tía esta, Ajá. la tía Emma. Entonces, nada, o sea, digamos, me servía, digamos, para aprender los acordes, ¿no? Y lo más chistoso era que la primera vez que yo agarré la guitarra me la puse como zurdo, ¿viste? Entonces le digo, che, así está bien, ¿no? Y me dice, vos sos zurdo, ¿no? Y yo digo, no soy diestro. Vamos, porque va al revés. Me dijeron, ah, mirá vos, qué loco. Bueno, como no sabía nada, era igual. Claro. Y empecé con acordes, cancioneros, así, y viendo a los chicos tocar, ah, este es mi menor, este es la mayor, así, digamos, Claro, rasgueando. rasgueando. Y lo que, re,
Claro, y no era como que, no es que empecé así como que, wow, vamos, empecé así como que disfrutaba mucho, digamos, de acompañar en Claro. esos primeros años. Y en el momento que vino el quiebre así, fue en el 99, que conocí un loco que se llama Ezequiel Frías, de acá, un gran amigo, bueno, hace más de 20 años. Mira. Él estaba trabajaba en una tienda de música, era vendedor, y nos hicimos amigos y me dijo, che, te voy a pasar esta cinta, mírala, capaz que te gusta. Y me pasó un VHS de Sevilla 92. Sevilla 92. Ajá. Sí, Sevilla 92. Pongo ese VHS y fue a ese momento quiebre de mi vida, así como que estaba justo a la cinta porque, digamos, los VHS, digamos, eran, digamos, tenía que rebobinarlo. Justo estaba, no estaba desde cero, estaba en un momento. Pongo play y empezó a sonar For the Love of God de Bye. Y yo ahí directamente explotó mi cabeza, así. Cambió mi vida literalmente. Dije, wow, todo lo que se puede hacer, no hay nadie cantando y el tipo está cantando con la guitarra. Wow. Sevilla 92, dijiste. ¿Y qué era? ¿Una especie de Sevilla, concierto? Sevilla 92 es para mí, digamos, es como que lo más de lo más. Mira, es Satriani con pelo. Ah, ya lo sé. Que está Brian May también. Brian May, exactamente. Dan Uno Sí, Bettencourt. sí, Es, o sea, sí. es un concierto que es todo increíble. Sí. Yo lo vi mil veces hasta gastar la cinta ese Que concierto. Fue tocaban el tema, increíble. me acuerdo, está en YouTube eso, ese video, Claro, y está tocaban el completo. tema este Friends, creo que era, o uno reconocido de que lo tocaban con Brian May y Steve Vai. ¿Cómo es que se llamaba él? Tocan un montón de canciones increíbles. Ahí justamente toca, ¿cómo es? Always With Me, Always With You, que es Sí. un tema tremendo, tipo una balada. Y ahí yo lo veo a Satriani, pero con pelo, Sí, ¿viste? Re sí. loco. Wow, digo, qué loco, pero me voló la peluca, bye, por, digamos, La la expresión. performance, claro, como la performance que tenía en vivo y la expresión y los sonidos locos, todo. Me encantaron los dos, pero bye era como una cosa de loco, ¿viste? Y nada, eso fue, digamos, ese momento quiebre. Ahí dije, como que, wow, yo quiero eso, yo quiero tratar de hacer eso, de tocar canciones. Y entonces, justamente en el 2000, empecé, digamos, ya con la idea de tocar algo instrumental. Y en ese momento, además, tocaba con, ya empezaba, digamos, a armar una banda. Al principio era así, temas de Charlie. Y después entró el metal, ¿viste? Así, ganas de metal, y armamos una banda de metal. Y nada, eso fue mis primeras grabaciones en el 2000. Grabamos un EP. Justamente Ezequiel, este gran amigo, nos grabó, y ahí también empezó mi curiosidad por el tema de la grabación. Claro. Justamente en el 2000 es cuando recién como que llega la era, digamos, de la grabación, de los home studios, Sí. Con el cool de la edit, grabación me con la compu. acuerdo. Sí, de hecho antes yo tenía una Porta Studio, con la Porta Studio de cuatro canales, ahí empecé, digamos, a investigar lo que era la grabación, las señales, esas cosas. Pero en el 2000 empecé yo, digamos, como que a grabar, y algo que, digamos, también creo que me dejó marcado para toda la vida es el hecho, digamos, de escribir baterías y todo el tiempo tocar, digamos, con patterns, cambiar los tempos, entonces volverte como muy muy reloj y sobre todo el metal, que tiene temas rápidos que tenés que estar ahí, digamos. Ahí vos componías tus temas y hacías también Ahí eran las los primeras compos. claro. Y las bases Sí. de acompañamiento, ¿cómo las hacías ahí? ¿Cómo hacías tus backing track? ¿O cómo los haces ahora? Claro, ¿no? Claro, con la banda, eran temas, bueno, eran todos músicos, también esas eran las primeras compos así de metal, y eran temas cantados, y ahí sí ya había solos y toda la cuestión, ¿no? Antes también tuve un paso, digamos, con la música. Realmente, antes de ser guitarrista, fui como que bajista. Ajá. Toqué, digamos, un par de años, digamos, el bajo en una banda de acá. Y con esa banda tuve mis primeros viajes, digamos, como que los escenarios, giras, aquí, digamos, dentro de otras ciudades de Tucumán. Ajá. Y eso para mí fue como que, wow, viajar, tocar, qué sé yo, compartir con músicos reconocidos de aquí. Eso fue, digamos, la previa. Después dije, pero yo quiero tocar la guitarra. Ya Claro. la única condición que le puse a esta banda es, che, yo voy a tocar el bajo, pero yo soy guitarrista, le digo. La única condición es que al último yo toco, aunque sea un tema. Claro. Y me acuerdo que uno o dos, ok, y tocaba uno, era Sweet Child of Mine, me acuerdo. Entonces yo estaba todo el show tocando el bajo bien, disfrutaba mucho tocar el bajo,
pero el último tema era como que el que más lo disfrutaba, por ¿Era, así eran temas cerrarlo, ¿viste? propios o temas? Había temas propios y había muchos covers. Había covers de rock y pop en inglés y en español. Era muy divertido para mí tocar. Y disfrutaba mucho de tocar el bajo. No es como que, viste, quería, digamos, hacer cosas agudas o quería. No, no. Quería ser bajista. Disfruté mucho tiempo de tocar el bajo. Bueno, y después, las backing tracks, me preguntabas. Y justamente ahí, digamos, empezó con el Cakewalk Pro Audio, se llamaba el Sí, primer sí, sí. programa que yo usaba en ese momento. Y ahí eran a escribir, digamos, con los cuadraditos, golpe por golpe. Después, digamos, llegó el tema de los patterns, así, digamos, de importar patterns, el tema del MIDI, tocar. Algunas cosas tocaba con el teclado y las grababa, y después las cuantizaba y armaba los ritmos. Eso también me era muy interesante, porque era como que yo me imaginaba una batería tocando así, a Lars Ulrich, así, así, y lo escribía, cuadradito por cuadradito. Claro, sí, se escribía así, sí, una Sí. locura. Y ahora, actualmente, ¿con qué te manejas? Y Para. mirá, las pistas, digamos que actualmente no estoy haciendo, digamos, pistas propias. De hecho, digamos, arranqué así y era todo mío, metalero. Los primeros temas míos eran súper metal, digamos, eran dos o tres nada más. Todavía no tenía un show, digamos, montado. Entonces, digamos, hacía lo que podía, ¿viste? En el 2000. Entonces, y ahora justamente así, o sea, las pistas las escribí así, digamos. Y después fueron evolucionando el tema de los sonidos de las baterías y de todos los Sí. sonidos en general, entonces sonaban bastante más de verdad, ¿no? Entonces estaba bueno. Sí. Y con esas pistas, digamos, son con las que me presento, ¿no? ¿Crees que escuchemos algo de eso? ¿Tenés algo de esa época o más o menos ese estilo que tocabas ahí, lo que me estás comentando? Hay un solo registro, digamos, de algo, digamos, que no es tan viejo, pero sí, una canción es vieja. Una canción que debe decir, a ver, no, esa no te la pasé porque esa es como que de archivo. Bueno, si no, vamos más adelante, vamos a avanzar un poquito más. Claro. Bueno. ¿Querés contarme más o menos el resumen, las bandas por las que pasaste o después de esa banda ya te hiciste solista? ¿Cómo fue eso? Fue así, digamos, justamente, tocaba en la banda y empezaba, mientras estaba en la banda, empecé a hacer las primeras pistas. Y tuve una que otra presentación así como solista, como para animarme, ¿viste? Era una cena barrial donde había como unas 100 personas y yo dije, yo quiero tocar. Y me dijeron, bueno, toque. Y toqué dos, tres temas, ese fue mi primer show, así como que, wow, para sacarme el miedo, ¿no? Claro. Y después de eso, yo quería, digamos, me gustó el tema de la disciplina y de que todo suene bien, ¿viste? Porque la compu toca perfecto. Claro. Entonces en la banda es como que no suenan tan bien. Claro. Y entonces me empecé a quebrar. Después, por cuestiones personales, dije, muchachos, yo me voy a poner las pilas con esto. Entonces, tocar como solista. Y con esta banda, justamente, en el 2001, 2000, sí, en el 2001, fue mi primer viaje fuera de Tucumán, que fue a Jujuy, acá unas 4 horas. Y ahí conocí a Pablo Soler, a mi hermano mayor, Master Sensei. En Jujuy. Sí, nos conocimos en mi primer viaje, digamos, y justo él viajaba a tocar también digamos, su primer año, sus primeros años como solista, tocaba como solista y tocaba Acero, una banda de power metal. Sí, De Human ahí lo bailé. Animal, ¿no era? La banda de Claro, Pablo. Pablo se presentaba como solista, y eso para mí fue increíble verlo a Pablo solo. Y, o sea, digamos, solo con las pistas, yo fui con mi banda y tocaba otra banda, digamos, de Baires también, que se llamaba Acero, que ahora volvió. Entonces, wow, ver, digamos, una banda así de power de verdad, digamos, fue increíble. Verlo a Pablo como solista fue increíble. Entonces yo me acerqué y le digo, vos sos Pablo Soler. Pues yo sabía que él existía hace justo una semana. Un amigo me dijo, el tipo más rápido de la Argentina es un loco, se llama Pablo Soler. Mirá, me mostró unos videos justo, yo viajé y estaba ahí el loco, ¿viste? Claro. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Y vos sos Pablo Soler? Sí, ¡qué loco! Yo soy Javier Loco, soy de Tucumán. No, de Tucumán, me dijo, algún día estaría bueno que para hacer algo. Claro, le digo, ahí quedamos en contacto. Mirá vos sabés que a Pablo también es muy vistoso verlo a Pablo porque tiene todo el show encima. Es buenísimo. Yo recuerdo haberlo visto en Córdoba. La primera vez que fue a Córdoba, yo estuve ahí metido un poquito en la movida de la difusión y los lugares junto con otro amigo. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de ver sus clínicas y ver, en realidad, era como decís vos, era
catalogado, y creo que es catalogado todavía, como el Sí. más rápido de la Argentina, porque era increíble lo que tocaba, la velocidad que tocaba. Eso era Una locura. una locura, exactamente. Y bueno, y después se dio por salir un poco de la Argentina, que después se fue por todos lados. Yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer una charla con Pablo, porque es un Mil listo le obligado, tiene. es un obligado a que esté contándonos todas sus anécdotas, que son miles, por cierto. Miles. Justamente en el 2001 Pablo todavía no había salido, digamos, de Argentina, digamos, a tocar. Y eso para mí es muy loco porque justamente Pablo creo que tiene unos 17 países ya recorridos, digamos, como solista y también, digamos, con Tren Loco que viaja, ¿no? Ahora. Claro, con Tren Pero Loco. bueno, como solista, digamos, para mí es como que el referente número uno, quizás no musical porque el estilo mío no es el shred, pero sí, digamos, con el tema de la gestión, porque él también es el Exacto. que se gestiona sus propias. Tus propias Y el tema giras. de cómo lo hace. Sí, además, digamos, no es un estilo muy comercial. No es, digamos, Carlos Vives, Pablo, Tal cual. ¿entendés? No es Charly García ni Cerati. Es, viste, un tipo tocando solo música instrumental a las chapas. O sea, como que tiene un público muy definido. Y poder encontrarle la veta, digamos, a darle, digamos, un sentido comercial y poder realizar, digamos, las giras y las cosas que hace, me parece súper admirable, Pablo. No, es buenísimo. Bueno, vamos a dar una pasada por tu canal de YouTube. No sé si tenés algo para que empecemos a escuchar. Eso, hay mira, yo tuve muchos accidentes, como Toma Vela también, que también los tuvo, Toma, Abela. me hizo sentir bien cuando me contó esos accidentes, dije, vos sos mi ídolo porque a mí me pasa algo parecido. O sea, digamos, se quedaron atrapados. Primero tenía un canal, digamos, que se llamaba Encendedores, que ahí están mis primeros videos como solista, justamente. Ah, no, vamos a ir para De allá y ahí, vamos a ir recorriendo. ahí está, hay uno que se llama Cold Rain, que ese es, digamos, como mi primera canción decente, digamos, en vivo, como solista, ya con pistas, que es, digamos, en la Rock and Pop de aquí de Tucumán, en vivo, ¿ok? Eso es, digamos, eso sucedió en el 2007. ¿Vos estás Digo, viendo el ¿sí? canal? ¿Vos estás viendo lo que está lo que en No, yo te estoy Twitch? viendo a vos, Karen. Poné, No, no abrite estoy una viendo Twitch. pestaña de Twitch, así podés ver lo que vemos todos. Ah, dale, dale, ahora estoy abriendo. Yo acá estoy en tu canal, Xavier Moyano. Y a ver. Acá hay un video como en un teatro, The Phantom of the Opera. Ya, el fantasma, claro. Ese ya es bastante, digamos, más, digamos, más de ahora. El otro no está en mi canal, como te digo, era de dos, un canal antes o dos canales antes. Si quieres lo puedes buscar, se Decime. llama Cold Rain, Cold Rain. Rock and Pop. Y Rock. aparece, aparecen solo las manos tocando de loco. A ver, che. Rock A ver, estoy entrando. and Pop. O Cold Rain FM. ¿Todo junto? A ver, ya te Cold. digo. Ahí estoy entrando yo también para Dale. decirte exactamente cómo funciona. ¿Cuál es el nombre Ah, de ese? acá encontré FM. Acá estoy en Twitch, ahora estoy por ver qué es lo que pasa. Dale. Coltrane Rock and Pop puse. Ese es. ¿Salió? ¿Lo ves? Grande hit del 85 al 97. Capaz que está mal No, no, no. escrito. Mira, ahí está acá. Oh, pero. A ver. Acá lo estoy viendo. Ah, mira vos, ese canal como quedó atrapado también. Es fácil. Xavier Moyano, Ah. Live FM. Y ahí directamente va a aparecer. Live espacio FM. Acá Ahí en aparece. Cold Rain. Este es un tema Ahí está. tuyo. Ese es un tema, sí, propio justamente del EP que grabé. Y esas son las pistas con las que me presentaba. Ese es el audio del EP de ese momento. Che, y esa viola se la ve genial. ¿Qué viola es Ah, esa? esa era justamente. Yo antes, digamos, tenía Ferrari, ¿viste? O sea, todos pasamos por el tema de tener, ¿viste? Ir escalando. Yo en este momento, ¿viste? No pienso igual, obviamente, si puedo volver a tener ese tipo de guitarra está buenísimo, ¿Es pero una pienso que RG es más esa? importante. Sí, es una RG, una 550DX, 5-5. que tiene que tenía dos Di Marzio. Tenía los de la Signature de Petrucci cuando usaba Ibanez. Claro. Che, vamos. Air Norton y Thompson, eso fue. Y el color está fantástico. Es una sin. Sí, tornasol, Qué era un bueno. avión. Yo decía, yo tengo que ver, con esa viola me conoció Pablo y Pablo se acordaba más de la guitarra que de mí. Me dijo,
Bueno, más de guitarra que vos, sí, le digo. Qué Sí, buena que está. está pintuda. Sí, bueno, vamos a escucharlo, vamos a ponerlo. Dale, vamos a mutearlo. Vamos a poner el principio. Bueno, me salieron un par de preguntas, Javier, te quiero ir consultando. Podemos ir hablando arriba de videos, ¿te parece? Dale. Bueno, primero, lo que escucho yo es una canción. O sea, yo creo que lo importante para vos acá en esto es la melodía y es una canción. Yo reconozco eso. Está buenísima, me gusta esa onda, está buenísima. Gracias. Y Gracias. un poco la pregunta te quería consultar, ¿cómo compones? ¿Cómo es tu proceso de composición? Y en cada canción es distinta, Ajá. ¿viste? Si querés te digo, digamos, con un ejemplo, esta canción, digamos, mirá, con una criolla, nada que ver. Una criolla, Es sí. muy loco lo que pasó en esta canción, porque, digamos, yo digo, ¿cómo puedo hacer, digamos, para justamente una canción? Entonces yo lo que hice en esta canción fue usar, digamos, usar las notas graves y a la vez ir rellenando y haciendo una melodía, y como tiene mi la, son las cuerdas al aire, la fui haciendo así. Ajá. Y nada, digamos, se fue desarrollando. Muchas veces no pienso en realidad bien en la información, como que ya está hecha la canción y me es como una descarga, ¿viste? Así como que llega, Claro. clic, y me la surfeo directamente. Esa canción fue así, como que las cuerdas al aire, o sea, digamos, la podía tocar con una guitarra. Entonces, dije, ah, qué interesante.
Pero todas salieron entonces de manera diferente. O sea, no es que tenés un método, sino que una sale con guitarra criolla y tenés diferentes formas de componer. Sí, hay otras que obviamente las metaleras no eran así, eran por el tema de la distor. Claro. Era como que necesitaba otro tipo, digamos, de audio para poder desarrollarse la canción. En este caso, qué sé yo, hay una que se llama Espejismo, que es sin pistas, que solamente, digamos, como es con un tipo con delay, ¿sí? Tiene un delay, y a la vez es con tipo tap, pero Bueno, junto con el ya me delay. convenciste. Ya me convenciste. Vamos a buscarlo. Todas son diferentes. Todas son diferentes, digamos, las canciones, digamos. De repente hay otras que tienen más distor y, por ejemplo, esa la empecé a hacer con un teclado. A mí me gusta mucho también, digamos, tocar teclado, tocar O percusión. sea, ¿qué instrumento tocas entonces? ¿Bajo? ¿Guitarra? ¿Teclado? Instrumento, claro, mi instrumento es la guitarra, pero creo que es en el que, digamos, mejor me puedo expresar, digamos, con más recursos. Claro. Y también me gusta tocar el bajo, así, y toco teclado. De hecho, también fui tecladista invitado a una banda de metal recontra pesado. Y me gusta, digamos, el tema de cómo verla, la música, digamos, como que entenderla. Y también disfruto de tocar teclado. Me gusta mucho la percusión, tocar. Y como me gusta la producción, entra, involucras todo, pues. Qué bueno eso, la verdad que no sabía, sos un multiinstrumentista, ¿no? Y aparte de eso te ayuda, según lo que entiendo, para hacer las producciones, ¿no? En saber tocar un poquito de cada cosa, sabes después cómo hacer que encaje en una canción. Claro, un poco, digamos, como que te ayuda. Lo que sí al principio yo era como que más rock, era rock y metal y nada más. O sea, vos me decías, che, tocate este tema y te reggae. Yo decía, es muy fácil y muy aburrido, no es para mí. Claro. Entonces, pero ahora disfruto, de hecho tuve un proyecto hace un par de años donde, digamos, también cantaba y era reggae, era funk, era ska, era todos los estilos que nunca había tocado. Y lo disfruté mucho también. ¿Cuántos discos tenés, Javier? Es muy loco, digamos, o sea, con todas las producciones, digamos, participaciones y todo, son como, deben ser entre 20 y 30. Ah, Pero bueno. como son, pero digamos, como que teclas en este disco, solo acá, toda la producción de otro disco, o sea, mucha diversidad. Pero como solista tengo un EP nada más y un disco que está en proceso, hace 10 años que quedó congelado, porque mi carrera solista quedó congelada como unos 6 años aproximadamente, y el 2019 la retomé. Qué bueno. Sorpresivamente. Y sí, pasa eso, hay como baches y después aparece de nuevo. Está bueno eso, está bueno. Este es el cambio, digamos, que me hizo dejar de tocar como solista. Las cuerdas de nylon. Yo antes no tocaba cuerdas de nylon. Entonces, surgió un accidente una vez en Iquique, en Chile, justamente. Estaba ahí en la casa de un amigo, un gran amigo, y mi amigo se había ido, digamos, estaba viendo una peli y llega otro gran amigo y le digo, che, escuchame esta canción, te quiero hacer escucharla, digo, me hace un poco recuerdo a vos, porque yo antes, digamos, armónicamente era como que mayores, menores, séptimo y no mucho más que eso, ¿ok? Y llegó una vez un amigo y me enseñó a tocar Libertango, un bandoneonista, y me dijo, che, toquemos algo, dale, le digo, nos conocemos hace tanto y nunca tocamos, dale. ¿Y qué querés que toquemos? Y Libertango, le tiremos, todos la saben a ese. Yo no la sé, le digo, te la enseño, amigo, porque es un gran guitarrista. Me Claro. enseña Libertango. La menor, ese sí lo sé. Y Si mayor con bajo en la, sí, también lo sé. Y después, no sé, me empezó a tirar un montón de acordes y digo, ese no tengo idea. Bueno, mirá. Entonces empezó a tirar los acordes. Entonces, cuando estaba en Chile, en lo de mi amigo, toqué, digamos, en vez de tocar como un ritmo de tango. sí. Me pregunté por qué, porque estaba tocando, estaba tratando de sacar Chica de Ipanema, toqué sin querer, ¿cómo es? Los acordes de Libertango, pero un ritmo de bossa. Ajá. Entonces lo toqué así, y sí, lo seguí tocando, así como que bueno, terminé de tocar, y me dice mi amigo, qué loco, eso era Piazzolla, ¿no? Y me dice, le digo, sí, sacaste con los acordes, sí, pero ¿qué? Y esa versión es muy flashera, ¿qué flashera? ¿De quién es? No sé, le digo, acaba de salir sin querer, pues está buenísima, me dijo. Entonces, en base a ese accidente, digamos, fortuito, le dije, che, qué loco, antes que nos olvidemos, me dice, ¿sabes la melodía? Digo, más o menos, le digo, me dice, bueno, ya la toco. Mi amigo, un genio de eso que ven y ya tocan. Claro. Entonces él agarró otra guitarra y se puso a tocar lo mismo que estaba tocando yo la base. Entonces yo me puse a tocar, digamos, una de las melodías, ¿no? Sí.
Y dije, wow, qué bueno. Entonces lo grabamos para no olvidarnos. Bueno, entonces yo volví a esta ciudad de Iquique, que es el norte de Chile, como, no sé, como 6 meses después, y le dije, che, la grabemos, pero así como que, para que quede más linda, ¿no? De aire. Bueno, empezamos a grabar un tema, digo, en vez de grabar uno, grabemos tres, hagamos un EP, dale. Y de eso sí terminamos grabando un disco, eso fue grabado ahí en Iquique en el 2014. Entonces ahí yo dejé de tocar como solista porque me empezó a llamar la atención el tema de tocar con nylon, que es otro mundo, vos sabes. Sí, son instrumentos Otro mundo diferentes, ¿no? Me parece a mí. diferente. Sí, o sea, vos tenés, o sea, las dos son guitarras, las dos dentro de todo, digamos, se ejecutan igual, pero la gama de sonidos y las técnicas que usamos en uno y en otro son muy diferentes. Entonces, no hay bends, no hay distor, es otra cosa, hay dedos, ya no hay. Bueno, entonces me copé con eso y entonces yo siempre traté de tocar mi música, ¿ok? Pero era como que el que tocaba cover un poco como que. Es más copado hacer tu música y es un poco más desafiante poder, digamos, llegar a vender. Vos tenés una banda de cover y lo vendés, ¿viste? Claro. Porque es un producto. Pero llevar justamente lo que hacía Pablo me parecía mucho más desafiante y bueno, empecé a viajar mucho. Entonces después como que tuve muchos años viajando y tocando, ¿viste? Mi música, mi repertorio con mi show. Entonces el hecho de tocar otra música me llamó la atención en ese momento. Tocar Piazzolla, pero versionado. Era como que me llamaba mucho la atención, lo disfrutaba mucho. Y mi amigo también. Entonces grabamos ese disco y después salimos a presentarlo. Y entonces ahí ya empecé a dejar. Me parecía como que no eran compatibles, ¿viste? El tema de tocar mi repertorio de rock instrumental Claro. con distor, cero nylon, ¿viste? O sea, pero era así como que la puesta fuerte, ¿viste? O sea, digamos, una puesta en escena. No era para tocar en restaurante, era para tocar o en pubs o en teatros. Claro. Y nylon como que yo no tocaba. Entonces, esto era totalmente lo contrario, no tenía nada que ver. Entonces dije, bueno, me até el pelo, puse un sombrero y ahí empezó otra etapa, digamos, que justamente es, bueno, un disco que tenía por ahí, bueno, se llama Cosas Novas este proyecto, que es de bossa fusión y Latin jazz. Che, ¿se puede escuchar Sí, eso algo? ¿Dónde se puede? se puede escuchar. Vamos para allá. O Ahí, sea, hacemos algo dale. cronológico, digamos. Dale, sí. Bueno, vamos. ¿En Dale. dónde lo tienen? ¿En YouTube? ¿En Reverb Nation? No, ahí no, no, porque justamente eso quedó, se trabó en el 2015 y esto está grabado, digamos, en el 2014, no lo subí ahí. Pero mira, ¿sabes dónde está? ¿Dónde? En SoundCloud, SoundCloud. todo el disco. Cosas Novas es como Bossa, con SS. Es soundcloud.com/cosas-novas. Ahí está todo el disco. Vamos para ahí. Yo tenía cuenta de esto, no sé por qué. Ahí está. Ahí puedes buscarlo también, si no. Y no hace falta cuenta, si no, simplemente entra nomás. Bueno. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, entonces ahí salió esta cuestión y lo curioso, mientras vas entrando te voy contando, es que yo grabé eso con. Yo como no tocaba guitarra nylon, la única que tenía la había vendido, porque no tocaba, ¿viste? Ya no tocaba, ¿no? ¿Cómo me dijiste casa, cosas? Casa. Sí. Cosss, es como Ah, con dos bossa. S. Exactamente, cosas novas. Bueno, entonces no tenía, digamos, cómo grabar. Y entonces mi amigo tiene una guitarra, pero que era una Fender de nylon. Y me dijo: ¿Sabes con qué vas a grabar bien? ¿Te vas a sentir cómodo? Con una Godín, me dice. Claro, la Entonces, Godín. la Grand Concert, ese es el trabajo. Bueno, entonces me dice con una Grand Concert. Entonces justo aparece un amigo de él que me dice, che, estoy por comprarme una Grand Concert ahora. Ah, buenísimo, qué bien. Te la presto para que grabes el disco. Estrena la voz. Entonces me la dio nueva, me la prestó un mes y con esa guitarra grabé todo. Ahora el problema fue cuando llegué acá a Tucumán. Entonces de ahí me volví con una Parker, viste que con piezo eléctrico. Entonces yo con eso tocaba. Lo clean tocaba con el piezo así para que suene más brilloso y distinto, digamos, a una eléctrica. Y la distor ya la ponía en modo eléctrico y ahí, digamos, porque había algunas guitarras con eléctrica. Sí, está Pero buenísimo. la mitad tenía nylon. Entonces, bueno, ahí si querés escuchamos un poquito. Dale. No, me acordaba mientras decías de la Godín. Re codiciada las Godín para el folclore y para todo ese Sí. estilo de música. Era como la guitarra top. Y hace Sí. poquito, va, hace un tiempito, estaba vendiendo su Godín Miguel Cigales, me acuerdo. Oh, re linda la godina esa de Miguel. Sí. Mira, acordé. Bueno, ¿qué escuchamos de acá?
Lo que no Y digas. Libertango, si querés, digamos que es el justamente el. O sea, el Piazzolla Smithy El que Piazzolla Smith. tiene la. Vamos con este. Dale. Salto importante en la calidad del audio. Acá hay un salto bastante importante. Y bueno, ¿Esto lo pasaron mezclaste, 7 lo años. masterizaste vos, lo manejaste vos, la parte de... Sí, ahí justamente ahí puse, digamos, en como es en. Ese fue como mi último trabajo, digamos, de escribir baterías. Aunque no parezca, las baterías y las percusiones, digamos, están No, no programadas. parece, Eso la fue. verdad que no parece. Claro, y aparte era como muy loco porque yo nunca había, digamos, ni había grabado, ni había tocado ese estilo, nada. Entonces estaba re contento, ¿viste? Porque. No, la verdad se ve bueno, se escucha buenísimo y, no, Muchas y gracias. es inevitable pensar en Luis Salinas. ¿Tiene algo que ver? No sé si se influenció en algo la tocada de Luis Salinas. Yo creo que lo de Luis es como que esto es un poco más tranqui, pero sí un poco claro el hecho del sonido, digamos, Claro, del el agotín y audio. todo, ¿sabes? Del audio, sí. Yo no tengo, digamos, como que era nuevo y sorpresivo en mi vida todo esto. De hecho, yo me fui a grabar a hacer una banda con un amigo de rock. Y no se dio, y como estaba ahí, apareció este otro amigo que me dijo, bueno, grabemos, él tiene un estudio en su casa, y se dio justamente de tocar. Y ahí por primera vez aprendí lo que era, digamos, ser músico de planta. Yo nunca había sido músico de planta de ningún lugar. Me parecía aburrido y monótono el hecho de caer y tocar todos los jueves, todos los viernes en el mismo lugar. Claro. Y eso fue muy loco porque, digamos, yo tenía un show de rock al mes que era muy bien pago y después otros que eran un poco menos, pero eran todos los viernes y sábados. Buenísimo. Qué buenos Entonces. temas. Son todos clásicos, te das cuenta y son todas versiones. Hay un tema mío y todos los demás son temas. Y aparte, mira qué loco el salto, porque son temas de los 40 a los 70. No, está perfecto. Aparte tiene esa onda, ¿cómo se llama esto? Bossa Stone, Bossan, Bossa Guns N' sí, Roses, de ese estilo así, ¿no? claro, Bossan Roses, Bossan Stones. Pero, Exacto. ¿sabes cuál es la diferencia? Claro, varios me dijeron eso. Un poco el concepto de recrear algunas canciones, pero la diferencia es que eso tiene un toque más electrónico, más Claro. lounge. Esto es como un poco más tranqui, así, viste, y es nylon, bueno, es instrumental. Pero sí, un poquito por eso, por ahí va. No, no, no sabía esta faceta. La verdad que me sorprendo escuchando tocar esto. Digo, yo no me esperaba que vos podías tocar así. Muy bueno, muy buen gusto y la verdad Muchas que gracias, Lucas. me sorprende un montón. Gratamente, obviamente. Le pusimos mucha pila y logramos entre dos personas ese disco. Yo, digamos, ahí lo que hice fue la percusión. La programación de las baterías. También grabó un percusionista invitado. Y grabé, bueno, las guitarras de las melodías y la mitad de las bases de las rítmicas. Y mi co-equiper, que digamos con el que grabamos el disco, Cristian Valenzuela, desde Chile, él grabó todos los arreglos del teclado, todos los bajos,
y la otra mitad de las guitarras rítmicas. Un tipo muy, muy, pero muy talentoso. Justamente a él le estaba tratando de mostrar el Libertango y ocurrió el accidente. Y bueno, él tiene un estudio y tenía todas las ganas de grabarlo. Entonces íbamos a grabar tres temas y dije, che, esto está quedando bueno, ¿sabes qué? Se me ocurre Wild My Guitar, Glenn Rips en voz. Ah, sí, bueno, y se me ocurre este, le digo, che, tenemos siete temas, es un bajón de siete temas, le digo, para mí, porque es como un EP de más largo y un disco corto. Claro, queda al medio. Entonces, ¿qué hacer? Holgar, o le, seis, siete temas, es para mí, entre cinco y siete temas es como raro, prefiero que tengan o dos, o cuatro, o uno, o dos, o cuatro, o, no sé, ocho, nueve, diez. Entonces le dije, bueno, vamos a darle más temas. Bueno, entonces le digo, bueno, vamos con Samba para ti. Le digo, yo lo sé. Bueno, la única condición es que lo transportemos por lo menos dos tonos y medio, porque yo ni ahí lo vamos a hacer como es, me dijo. Y yo le digo, pero yo ya lo sé cómo es. No, así no tiene que salir. Bueno, me matás, le digo. Y bueno, hágase cargo, me dijo, usted quiere ese tema, lo transportamos, pero una bochas. Así. Y así fue, y bueno, y aparte digitarlo, ya no hay Benz, ya no, es otra cosa. No, ni hablar. Sí, es muy difícil. Bueno. Cuando uno se acostumbra a tocar eléctrica, es muy difícil. Y lo mismo cuando empieza a tocar jazz, que no tenés el vibrato, es como muy difícil sacarte la maña de querer hacer que la cuerda vibre, de que la cuerda haga el bending. O sea, es como que son cosas que cuando uno toca mucho tiempo rock es difícil el cambio. Pero bueno, en tu caso yo creo que lo haces naturalmente. Lo que pasa es que justamente, digamos, yo lo que estoy haciendo es tocando como un guitarrista eléctrico, porque yo toqué todo con púa, digamos, la rítmica con los dedos, que esa parte la fuerte, la parte súper interesante, y la parte, digamos, de las melodías era como que tratar de buscar la expresión, pero el vibrato en el nylon es paralelo a la cuerda, ¿no? Perpendicular, ah, ¿viste? Es diferente. Sí. Y no hay tanto vibrato, no hay sustain, no hay... Es otra cosa. Sí, sí. Y pero hay, qué sé yo, otra dulzura, otra textura, viste, con el nylon está bien, está interesante. Lo que te decía, digamos, que fue loco cuando llegué acá y no tenía con qué tocarlo. O sea, tocaba todo lo que escuchás con nylon, con la Parker. Ah, y lo que te decía que fue interesante ese viaje fue que aprendí a ser músico de planta. O sea, digamos, que para mí era un embole, viste. O sea, ¿a qué te referís de planta? ¿De estudio? Músico de planta, no, músico de planta es, un, por ejemplo, de tal hotel. Bueno, en este caso yo era de un coffee, así entonces yo tenía pega, como dicen en Chile, tenía trabajo, digamos, tenía que tocar todos los jueves, todos los viernes y sábados de todo el tiempo que esté ahí. Entonces eran 8 shows de ahí solamente por mes. Y uno que pagaba mejor, ¿viste? Y era de rock. Y el dueño me dijo, yo te puedo pagar así una vez al mes, porque si yo te tengo más de una vez al mes se te va la magia y no me sirve. Yo dije, perfecto. No hay problema. Entonces yo con eso vivía. ¿Eso fue en Chile? Yo fue en Iquique, sí, en el 2014. Y fue bien interesante. Fueron 6 meses, digamos, que tardó el proceso de cero hasta el disco terminado. Entonces yo tenía, digamos, eso. Y lo loco es de que, bueno, lo más loco es que nos agarró el terremoto más fuerte del planeta ese año, en el 2014, en Iquique. Terremoto grado 8. El único fin de semana que no toqué. Y de ahí la cuestión, cuando llegué no tenía con qué tocar. Entonces le dije a mi amigo, con Luthier, con el que veníamos hablando desde el 96, que justamente nos conocimos en la parroquia, Raúl, mi estimado amigo y hermano Raúl Varela, Raúl, hace como 5 años que venimos hablando del prototipo de la guitarra de viaje, de una vez. Ah, la hagamos con una, sí, la he visto esa guitarra, la he visto. No tengo con qué, digamos, tocar, y entonces le mostré el disco de Cosa Nova y le encantó. Me dijo, esto está buenísimo. Y digo, pues necesito que hagas la guitarra para que yo pueda tocar. Bueno, entonces la hizo. Y esta es justamente con esta guitarra, mi guitarra de nylon. Bueno, ahí vamos a entrar a la parte guitarrística que todo nos interesa. Dale. Bueno, ya la que tenés ahí, empecemos por esa guitarra. Mostranos un poco qué es eso. Parece un stick más que una guitarra, ¿no? Ah, sí, eso, mira, esto es un diseño que yo hice, digamos, pensando de buscar el minimalismo extremo, ¿ok? Y entonces yo dije, si el minimalismo extremo, ¿cuál sería? Y bueno, yo tengo una guitarra así también headless, ¿no? Entonces, no tiene que tener clavijero. Entonces, después está, y el otro concepto es el de la Silent, de la Yamaha. Ajá. La Silent justamente es así, y tiene, pero tiene la Silent tiene clavijero acá, normal, ¿eh? Entonces dije, ¿qué pasa si le ponemos las clavijas acá abajo? Dije. Entonces, vinieron los puntos de apoyo, digamos, vendría a ser este... ¿Bien? O sea, como el nut, ¿okay? Sí, sí. Y aquí,
Digamos, en vez de que estén las clavijas para arriba, están para abajo. Y acá están las clavijas, ¿ves? Sí. Entonces, esto es lo más chiquitito, digamos, que pude diseñar. Y entonces lo hice en Photoshop, así, ¿viste? Y le dije a mi amigo, como no va a tener boca, puede tener 24 trastes. Entonces me dijo mi amigo, dale, perfecto. Nunca hice algo así. No importa, siempre una primera vez, le dije. Pero tiene, parece que tuviera más de 24. ¿24 tiene? Claro, entonces yo le dije a mi amigo, che, loco, le digo, y si te animas que tenga 24, te animas que tenga 30, ¿no? Vos sabías hacer la fórmula, le digo. Y me dice, sí, nunca lo hice, pero le digo, siempre una primera vez. Bueno. Y si te animas que tenga 30, te animas que tenga 36, le digo si tenga 3 octavas, y me dijo, sí, pero voy a hacer la fórmula, loco. Me dijo así. O sea, ya que tanto estás rompiendo la bola, voy a hacer la fórmula. Yo te explico cómo es la fórmula. Ok, la hice 2 veces, obviamente. Entonces, justamente, tiene 36. ¿A dónde está la cámara? ¿Cuál era la cámara? Ahí Sí, está. sí. No, no, Entonces ¿cómo suena tiene. eso? Mostrame cómo suena eso. La verdad que no, Mira, no. justo no tengo ahora, digamos, cómo amplificarla, Ah, no se pero. amplifica, no, no suena si lo tenés. No, porque, digamos, o sea, suena despacito, como la Silent Guitar, igual, digamos. Claro. Pero Pero se mirá, lo escucha loco ahí, es que ¿eh? tiene. Se escucha. Sí, obviamente algo suena como la Silent, igual. Tenés ahí, digamos, mirá, lo loco es que los primeros trastes son de bajo, jumbo, en la primera octava. La segunda octava, o sea, del 13, ¿viste? Sí. Ya cambia, y son medium, como de un estrato. Y del 25 hasta el 36 son de charango. De charango. Claro, porque si no, no serían tan pegados, digamos, los trastes que acá se pegarían y Claro. serían jumbo. Entonces, nada, es muy loco, porque tenés, digamos, y tenés el traste número 36. Y la postura de esta guitarra es muy loca, porque, digamos, es como yo lo uso como charango, acá, digamos. Claro. Por eso en la foto estoy así, digamos. Pero no porque, por una cuestión de postura, porque. La tengo que tener con este brazo, porque si la suelto se va, no tiene equilibrio propio. Claro. Lo bueno que es chiquitita. Y entonces nada, me acostumbré a tocar así. Qué bárbaro. Es rarísima la ¿Sí? guitarra. Es Y rara. eso haces todo lo que es de nylon, lo haces con ese. Y atrás que tiene como Todo un de cuerpo ahí más gordito, ¿qué sería eso? A ver, da la vuelta de la parte de abajo. Ah, ahí están los controles. acá está el nombre de Raúl. Raúl Varela Luthier, cualquier cosa lo buscan. Raúl Varela. Sí, Raúl Varela. Acá tiene, digamos, el pre y tiene un portapúa, acá donde justamente tengo la púa de cosas nuevas, que es, digamos, el proyecto, con la tapa del disco. Qué bueno. Acá tengo un pre, lo interesante es que tiene reverb, este pre, entonces yo voy directo por línea y el sonista suena bárbaro, che. No le pongas nada, digo, no le pongas nada. Entonces yo la tiro a la guitarra, porque el nylon es importante, una melodía de nylon que tenga un poco de reverb Claro. para que sea cálido y te envuelva un poco más. Está buenísimo. Bueno, vamos a las otras guitarras. Ahí vi que tenías una, un Ibanez, puede ser. Sí, y claro, esta es la blanca. A ver. La blanca justamente es la. Ahí la vamos a traer. ¿Qué es una Paul Es Gilbert totalmente. esa blanca? Parece, ¿viste? No, Parece. ahí la vamos a traer para que vean que tiene una caladura. No es un sticker o pintura como la de Paul, es una caladura, pero tampoco sin ser media caja. Esa guitarra blanca me apareció en un viaje inesperadamente, en el 2011, hace 10 años, me apareció esa guitarra en una clínica que estaba haciendo y la vi y le dije al tipo, che, loco, le digo, creo que me voy a llevar esa guitarra. Le digo, o sea, la clínica no me la pagues, te la doy como adelanto de esa guitarra. Bueno, entonces, de ahí vino y es simplemente una guitarra, no es barata y no es cara para nada, pero no es lo más barato que hay en Evans, un rango medio, gama media, ¿ok? Entonces, justamente, ahí antes de traerla, te digo lo. Digamos algo que para mí es muy importante, que lo hablamos con varios chicos el otro día, bueno, lo hablamos cada tanto sale el tema, que dice, sobre todo Sergio Berencheschi, dice, no es la flecha, es el indio, Tal cual. ¿ok? Entonces, vos viste la primera guitarra con la que toco en Colre, es una 550 Japón del 94, de X, con Di Marzio, o sea, todos los chiches, Sí. clavija goto, todo lo que le pude hacer a esa guitarra era un avión. Y todos decían, wow, ¿viste? Y yo me sentía, oh, tengo una buena guitarra, tengo que sonar bien, bien. Y sí, sonaba bien, era una buena guitarra. Pero yo creo que si yo analizo mis mismos videos y veo el Colrain que toco hoy con esa guitarra o con una más barata que esa, creo que suena mejor. Y no es por la guitarra, es porque, digamos, los años que fueron pasando, todo lo que fue sucediendo en mi cabeza y la madurez musical y la ejecución, ¿no? Claro. Vamos a traer la guitarra. Dale. Tenemos un saco de la cultura.
Bueno, la gente que esté ahí en el chat, quiera consultar algo con Javier, estamos atentos al chat, ¿eh? A ver. Acá Genial. ¿Qué Iván es esa? está. Esta es una simple y sencilla 350. 350. Sí, del 2011, ¿ok? Que no tiene nada del otro mundo, justamente todo lo que tiene es estético, nada más. Tiene esta F que está calada, le dije a mi amigo que la cale un poco, ¿ves? Ajá. Está calada. Los micrófonos simplemente tienen ahí unas cuestiones blancas, ¿viste? Que va y le pone unas cintas a los costados en Sí. las vie guitarras viejas. Bueno, tienen como unas cintas. Una por una cuestión estética. Y otra cosa, digo, si va a atenuar algo, que deje liberado, digamos, los de los extremos, así los cambios sean más notorios. ¿Okay? Después, ¿qué más? Acá lo único que tiene un kill switch, aquí, que le puse al medio. Un kill ¿Viste? switch, ajá. Botoncito para que corte. Nada, tiene un portapúa acá y esta parte es muy buena porque cuando la vio, me acuerdo, Daniel Telis, tuve la suerte también de Mirá. compartir con Daniel, él era en ese momento endorser, no, había sido Charvel. endorser de Ibanez, Ah, de claro, en ese Ibanez. momento que lo conocí era de Charvel, pero antes había sido de Ibanez, ¿viste? Entonces me dijo, ay, qué loca esa guitarra, me dijo Daniel, es como muy finita, parece una S, pero es una RG. Y yo le digo, estaba medio oscura la cuestión, le digo, no, le digo, es que yo le puse una cinta negra, le digo, ahí, viste, en la mitad, y Y parece parece más finita. ¡Oh, finita. qué loco! Me dijo. Qué Nada, va. es una guitarra común, es una guitarra común. ¿Y sabes qué? Eso es lo que más, justamente, le puedo cambiar todo, obviamente, como la mayoría, viste, que uno la va tuneando. Y Pero tú. dije, ¿por qué? Si de repente, digamos, suena la cuestión. ¿Puede sonar mejor? Sí, puede sonar distinto. No sé si mejor. ¿Y tu guitarra de cabecera cuál es? ¿Es esa? Y en este momento esta, Esa. pero desde el 2019, esta guitarra quedó en Tucumán porque yo me fui a vivir, digamos, muchos años, 2 años y medio en Ecuador, después Colombia, Venezuela, Brasil y hasta que regresé. Entonces esta guitarra se quedó acá en Tucumán guardada, años, 6, 5 años esta guitarra se quedó en el estuche así. Qué Y ahí loco. quedó. La saqué en el 2019 porque volví a tocar, digamos, como solista. Inesperadamente llegó un llamado, un festival, ya en, digamos, hace un par de años antes de la pandemia. Y de ahí volví, digamos, a retomar mi carrera solista, que yo la había dejado, digamos, como que en stop, porque estaba disfrutando justamente de tocar nylon y de experimentar otras sensaciones, otros escenarios. No sabía lo que era tocar en un Y otros restaurante. públicos, ¿no? También. Realmente, yo nunca había tocado en un hotel, nunca había tocado en eventos con gente mayor, ¿viste? O sea, con gente tranqui, no sabía lo que era matizar, ¿viste? O sea, no Claro. sabía lo que era acompañar un momento con la música sin ser invasivo. Mi show era como que invasivo, de mucho show, digamos, visual, mucha energía, y aplausos y hablar con la gente. Esto es todo lo Todo lo contrario. contrario. Muchas Música veces hay temas, ambiental. música ambiental, tocamos en eventos recopados, resarpados, qué sé yo, Miss Ecuador, ¿viste? En un hotel 5 estrellas, todo ahí en la cena con todo el glamour, ¿viste? Y ahí tocando con el pelo atado, tranqui, ¿viste? Mientras la gente ahí disfruta de un momento amenizando, es Claro. otra función. Y es interesante porque también es parte Es de, parte, ¿viste? tal O cual. sea, otra área que no tiene nada que ver con el heavy metal, no tiene nada que ver, qué sé yo. Está Bueno, buenísimo. y antes también, ¿sabes qué? No te conté, antes, por ahí en la BC Rich también, porque toqué también power metal, justamente en una banda ahí en Buenos Aires, que fue una experiencia muy fuerte para mí el hecho de, digamos, de tocar power metal, porque hace muchos años que no tocaba, tocando rock, digamos, en el 2003 y 2004 toqué, 2003 y 2007 toqué rock, hard rock y pop, y nada, qué sé yo, o sea, había dejado el metal. Entonces en el 2009 llega un llamado de un loco de Baires, y yo estaba en La Paz, y me dice, che, loco, vi un video, y me dice, me gustaría que armemos una banda, estoy armando una banda, me gustaría que vos seas el guitarrista. Y yo le digo, boludo, pero yo soy de Tucumán, le digo, y Claro. vos sos de Baires. Sí, ya sé. Sí, pero yo estoy en La Paz, le digo. No, sí, ya sé, me dice, sí, te estoy viendo en las redes sociales, bueno, perfecto. Y yo le digo, pero boludo, en Buenos Aires tiene 1 millón, loco, ¿qué estás haciendo? Yo te digo, no te conozco, pero un consejo, busca uno en Baires, boludo, yo estoy ahí, le digo, yo no sé si algún día voy a poder, digamos, cuando vos tengas ganas que ensayemos, cuando toquemos,
Yo irme a Bayern, ensayar con vos, 100 veces más práctico, te lo digo loco así con la mejor. No, ¿qué pasa de que acá es complicado? ¿Qué va a ser complicado? Le digo ahí, vos levantas una piedra y salen tres violeros en Bayern y todo, dos capaz que son buenos. No, que acá la gente es medio rara, que yo quiero un perfil como el tuyo. Le dije, bueno, hagamos una cosa, yo no te conozco, vos no me conoces, yo tengo que ir a Buenos Aires en un par de meses, nos conozcamos, vamos a tomar un café. Y si está todo bien, tocamos. Capaz que me caes como un pelotudo, le digo. Y no me va a interesar tocar por nada. Claro. O capaz que yo te caigo como un pelotudo y capaz que no hay onda. Le digo. Para mí lo más importante es la onda. Nos fuimos, nos encontramos con Nacho, actual bajista de Skiltron, y bueno, armamos ese proyecto. Y me dijo, che, no, que sí, vamos a tocar. Bueno, perfecto. Nos encontramos en Luna Park, me acuerdo. Y entonces me dijo, loco. Y el loco ya le había abierto a Stratovarius, a Helloween con su anterior banda. Yo dije, este loco capaz que es medio creído y va a estar todo mal. Digo, capaz que es un copado. Digo, era un copado el loco. Mira. Entonces, le digo, che, ¿yo puedo componer o solamente tengo que, viste, tocar lo que vos me digas? No, lo que quieras. Acá es una banda. Qué lindo. Bueno, después de eso me dice, che, loco, ya está confirmado el debut. Digo, todavía no viene casi ni tema. Me dice, va a ser el 20 de diciembre con Angra en el Teatro Ah, Flores. bueno. Y yo, me estás jodiendo. Digo, no, boludo. Me dice, ¿cómo la ve? Y yo le digo, la veo perfecto, boludo, obviamente, le digo. Entonces la cuestión es que el cantante que trajo para la banda, porque tampoco era, digamos, de Buenos Aires ni de Argentina, trajo un loco que era el reemplazo de Andrés Matto en Yamán. Se llama Tiago Bianchi, el loco, una bestia. Y ese fue el debut y con esa banda toqué entre el 2009 y el 2011. No te puedo creer. Sí, no, fue ahí, el debut fue con Angra. Antes de Angra, yo no puedo creer, digo, ahí está Kiko, boludo, ahí está. O sea, porque en esa época estaba Kiko, estaba Edu. Claro, no. No puede creer, boludo. No. Y después, bueno, eso fue con Sonata también, con Sonata Ártica, con Blind Guardian. Fuimos a Uruguay, a Rosario. Todo eso fue con Metal. Y ahí yo tocaba, nada, Nada, todo el para. top. Hay, vamos a hacer un parate porque la verdad es que ya. Hay un salto muy grande de todo lo que me venís contando Sí, mi vida es así, bien loca. Eso me olvidé de decirte antes, porque es la primera que estamos hablando, Claro. boludo. O sea, yo te voy a saltar, viste, como que. Y después armé una banda, viste, y había cinco travestis y me hicieron vestir también. O sea, cualquier cosa te puedo salir, boludo. No, es increíble. Y aparte otra cosa que me llama la atención, el tema de que muchos países, muchos lugares, Sí. ¿cómo es eso de salir un poco de la Argentina, animarse a salir de tu provincia? Esa es la parte más. Es interesante eso que estás diciendo, ¿sabes por qué? Porque. El otro día yo hablaba con un par de locos y siempre viste todo y hablando de la guitarra y de que este micro, de que este ampli, que valvular, que me costó $4.000, que es hecho a mano, y buenísimo, ¿viste? Pero el dueño de la mueblería se compra cinco de eso y ni toca guitarra, ¿viste? O sea, está buenísimo porque yo también me encanta ese tema, ¿viste? Claro. Pero el tema más difícil o el tema más desafiante o el más complejo, no sé cómo quieran Sí. llamarlo, el hecho de que, vos sabés que el mundo de la música va un poco complicado que sea redituable, digamos, y pueda, digamos, darte el sustento, ¿ok? Y entonces, justamente empecé a hablar de Pablo porque es un gran referente y creo que nos vimos después de 6 años que no nos veíamos porque, bueno, yo estaba viviendo en otros países, Pablo viajando. Nos vimos el 2019, después de muchos años, y le digo, Pablo, tantos años, ¿cuántos otros más locos como nosotros hay así que se arrancan y se van y todo? Yo, no hay casi nadie, me dice, somos unos locos, me dice. Porque es un poco difícil el hecho de irse. Mira, el tema de irse a vivir a los otros países fue todo sorpresas. Suponte, me voy y vuelvo en 3 semanas, ¿viste? Dije yo. Claro. Y me quedé 6 meses. Pero bueno, Esa fue la para, yo quiero primera. entrar ahí al fino, porque decís, bueno, Diga. voy a quiero, ¿cómo es? Si me ocurre conocer tal lugar, cargas la viola, armas la valijita, o haces, qué sé yo, un viaje previo y ves qué onda y después te vas con la guitarra, o haces unos contactos. ¿Cómo Interesante. es eso? ¿Cómo lo Esa es la empezás? parte, ¿Cómo empezás es a...? la parte, sí, sabes que esa es la parte, es muy interesante. Sabes que justamente ahora, después de varios años, también me dediqué a hacer, bueno, talleres, porque también soy docente, digamos, preparamos un taller de gestión cultural, justamente donde hablamos de todo esto. ¿Cómo puede, digamos, llegar uno a, digamos, a poder formar un proyecto, o sea, para poder volver redituable a algo así, como por ejemplo un viaje? Mira, yo la primera vez que llegué a Chile, que fue en el 2011 justamente, llegué y usando redes, pero algo que te banque, ¿viste? O sea, ¿viste? Vos te tenés que. Yo te vendés solo encima, o sea, te Claro. presentás con alguien que no te conoce, no tiene ni idea de quién sos, y yo no soy Giardino.
ni Papo ni Luis Salinas. Yo soy un loco de Tucumán que no, el chabón no tiene idea quién soy, ¿verdad? Entonces, de repente, es jodido. A mí no me gusta vender, pero a la vez. Entonces, la parte interesante es de que hacer que tu música o tu arte, tu producto, se hable por sí solo. No te tienes que decir mucho. Entonces, de repente, nada, así, esto es lo que hago, justamente. Y en ese momento yo me vendía en el 2011 con el video del Fantasma de la Ópera. Ese que, entonces, de repente, nada, justamente, es distinto que yo toque el Fantasma de la Ópera acá, con esta webcam, acá con el sonido de aire, a que esté en el marco de un teatro, con tres cámaras, luces, buen audio, y eso vende de otra manera. Claro. Y además de eso, digamos que es parte, el tema de nada, que te vaya bancando, digamos, la reseña artística, que es lo que me hablaba Pablo, ¿viste? Entonces, nada, ¿viste? Cuando veía yo la reseña de Pablo, ¿viste? Veía ya Angra, Malmsteen, ciudades, cada vez más países. Entonces, yo justamente seguí un poco el El ejemplo de eso. ejemplo de eso. Muy bien. Y lo loco que yo siempre digo, esta parte es la más importante. Yo no es que dije, loco, tengo ganas de conocer tres países, me fui. No, yo soy de Tucumán, empecé por Santiago del Estero y Salta. A 2 horas de acá, Claro. a 2 horas de acá, a 4 horas de acá, ¿viste? Después tuve la suerte, digamos, de participar en el Cosquín Rock con esta banda, qué sé yo, que bueno, en uno de los festivales más importantes de la Argentina, abrir a Motorhead, abrir a La Renga. Qué guay. Entonces, todas esas cosas era como que me bancaban un poco mi carrera artística. Hola, soy Xavier Moyano y no habla. O sea, esto es lo que hizo, digamos. No es como que el loco toca bien o tiene pelo largo, tiene esta guitarra. No, esto es lo que hizo como artista. Y esa es la parte justamente más interesante, que es la de construir la carrera del artista. Entonces, eso es como que fue, digamos, el tema de como que año a año cerrar, ¿viste? Yo hago un balance y digo, bueno, a ver qué pasos dimos y qué nutriste a tu carrera. Aparte, obviamente, del día a día, de crecer musicalmente. O sea, ¿viste? Vos podés ser el mejor, pero si sos el mejor, estás encerrado en la casa, lo dije Giardino. Lo dice Giardino, ¿viste? Loco, vos podés ser el mejor, pero si estás tocando ahí, ¿viste? ¿Con quién tocaste? ¿Cuál es tu banda? ¿Viste? ¿Cuántas veces tocaste? Qué ¿En cuántos importante lugares? eso, Javier, que estás diciendo, tener material de calidad para mostrarse y que la carrera de uno hable por sí mismo. O sea, Sí. es hacer las cosas seleccionando y dando los pasos firmes, ¿no? Me parece que está buenísimo animarse Mirá a qué dar loco esos que yo, pasos. mirá que yo toda la carrera, lo más loco de todo, que yo toda la carrera la hice con un EP, cuatro temas. Está grabado por mí, viste, escrito todo, tocando todo, y es como que en el 2005 grabé ese EP, viste. Obviamente después está el disco de Cosas Nuevas, todas las otras producciones, pero no es que yo tengo, viste, cinco discos, porque, ¿sabes qué? El tema de los discos, obviamente yo respeto mucho a la gente que graba discos, porque obviamente es todo un trabajo, viste, cerrar una obra, etcétera. Pero hoy por hoy, si yo te digo, me grabé tres discos en un mes, puede ser real. Y no es porque el que tenga 10 discos es más grosso que el que tenga uno. Sí. Me parece de que de repente, qué sé yo, pues, qué sé yo, hay discos como el de, qué sé yo, el de Audioslave, que a mí me encanta muchísimo ese disco, el primero. Yo lo escucho de punta a punta, ¿viste? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Discazo. O pues acá, tres discos medio pelo que no sé, me gustan un par de temas que no llego ni a juntar la duración del de Audioslave, por ejemplo. Exacto. O sea, viste, hay algunos que, qué sé yo, otra cosa, componen 20 canciones, eligen 10 y esas 10 son. A mí me gusta ponerle todo a todas, ¿entendés? Y que no se quede ninguna fuera, pobre Dios. Pero bueno, son diferentes, Son viste, diferentes métodos de visiones, escucha. exactamente. Sí, son diferentes métodos, sí. Sí, yo un poco comparto esa visión con vos de ponerle todas las fichas a una, ¿no? Y no tanto la cantidad, sino más la calidad. Voy Incluso por ahí. a tratar de hacer funcionar cosas que por ahí uno cree que, che, no está tan bueno. Buscarle la vuelta y hacerlo funcionar. Siempre hay alternativa para que un tema funcione y que termine gustando. Simplemente, bueno, hay que ponerle un poco de tiempo, ¿no? Que eso es lo que por ahí más cuesta. Recuerdo haber Sí. hablado hace unas charlas atrás con Gustavo Nader, que es un guitarrista de San Nicolás. Él tenía, si mal no recuerdo, 67 discos. Wow, 67 discos. montón. Y tiene menos de 50 Máquina. años. O sea, la verdad que Montón. increíble, increíble. Era una máquina de hacer canciones. Y no, es más, él no ¿De él subía o canciones, Prado? ¿no? Canciones de él. Y no Wow, una subía, máquina. no es que subía la canción y en YouTube, subía el disco completo, el otro disco completo y otro disco completo. A mí me digo, yo no sabía que había gente que podía llegar a hacer eso. Pero Sí. bueno, hay gente que es así, la verdad. Es muy distinto el hecho, digamos, de justamente, eso es admirable, ¿no? Ojo, yo que
Para mí no está bien, no está mal, está mal, simplemente es diferente. Lo que yo te digo, digamos, de que de repente, si ese tipo, digamos, se tiene que vender, no sé si con él, me tengo 60 discos, ya te compro tu show porque sé que cuesta $1.000. O Claro. sea, no es un parámetro, No, ¿cachai? no, la verdad que ¿Viste no. eso de que un video que te vuela la peluca, así, o sea, como quieras llamarlo, ya sea en vivo, en estudio, lo que sea, en la producción, el audio, algo, pero que realmente genere cosas? Es más importante, ¿viste? O sea, el tema de la producción. Mira, yo te lo hablo justamente sin tener videoclips pro míos de mis canciones con un EP. Yo lo que sí, digamos, vi y que, o sea, que no paré nunca. Entonces, una cosa te lleva a la otra cosa. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? No, no pude parar en mi vida. Para mí, un año mínimo con 50 shows. Y si tenía menos, era como que un año flojo. Imagínate. O sea, un tipo muy manija y me llama mucho el tema de la atención. De curioso y de culturalmente, digamos, conocer lugares. Entonces, primero empecé, como te digo, por acá, Santiago del Estero, Claro. Salta, Jujuy, ahí nos conocimos con Pablo, pero empecé a coleccionar ciudades, ¿viste? Entonces digo, bueno, a ver, me gustaría contar que ya llevo 20 ciudades, pero 20 es como que poco, no es tan relevante. Claro. Bueno, vamos, entonces digo, bueno, entonces empezaron a aparecer los países en el 2007, primera vez que salgo del país, digamos, a presentarme como solista. Y digo, ah, ya tengo otro país como Pablo, vamos todavía. Bueno, y ahí después, vamos con Paraguay. Toqué mucho en Formosa, es cerca de Sí. Paraguay. Ah, vamos 3 países. Bueno, digo, vamos 20 ciudades en 3 países. Y suena medio corto, digo. Bueno, entonces dije, bueno, vamos a poner un objetivo, vamos a meterle más ciudades y vamos a meterle Perú. Eso fue en el 2010. Entonces, cuando ya tenía tipo unos 30 ciudades o 40 ciudades en 4 países, ya me comía más el cuento como para que empiece así. Claro. Entonces, y de ahí me dediqué a coleccionar, ¿viste? Después fueron 50, 60, en los otros países. Conozco, digamos, la parte del cono sur, los 10 países de Sudamérica, digamos. Qué loco. Entonces, eso es como que yo sentía, digamos, esto es muy personal, de que, digamos, hablaba de un tipo de que anduvo, de que conoció, se culturizó. O Exacto. sea, no es como que yo voy, también, sí, claro que fui, pero también fui a ver otros artistas y a compartir con otros artistas. Aparte de otra cosa que me parece, uno se va con otra cabeza cada vez que visita un lugar de eso, es como que Totalmente, cambia totalmente. absolutamente muchísimas cosas. Exactamente. Por ahí, para mí, por ahí pasa la vida en mi, digamos, caso, que la diferencia que tenemos con Pablo, que Pablo, bueno, bueno, digo, mi hermano mayor, un sensei, tiene 17 países, pero la locura que me agarra a mí es que por ahí me quedé a vivir, ¿viste? O sea, como te digo, 6 meses Claro. en, un año en Chile, un año y medio en Bolivia, 2 años, en Perú 4 meses, en Ecuador 2 años y medio, en Colombia 6 meses, así, ¿viste? Venezuela, en Colombia 3 meses, en Venezuela 6 meses, y así, ¿viste? En Brasil 3 semanas. Haciendo que tocando simplemente, Tocando. ¿y qué salías, por ejemplo? ¿Buscabas lugares o, por ejemplo, te tocó Mira. salir a tocar a la calle, por ejemplo? Ah, qué interesante. Mira, ¿sabes qué? Al principio, yo todo lo que hice antes de salir a tocar con esta guitarra, era todo vendido. O sea, yo no iba a ver qué onda. Como Pablo. Claro. Pablo no va a ver qué onda. Sí, sí, Pablo sí. va con su show, con su tour date armado, se va y ya sabe lo que va a pasar. Voy y vuelvo. Fecha de ida y fecha de regreso. Entonces, hacía un poco eso. Y por ahí salían más actividades en el camino. Perfecto. Entonces, vamos. Entonces, durante la semana daba clases, viste, en conservatorios, universidades. Y en los fines de semana, shows. ¿Viste? Y así, y cosas. Y gente va apareciendo y va. Bueno. Y después, en un momento, ¿sabes lo que me dijo mi amigo? Un amigo me dice, ¿sabes qué te hace falta a vos que te vendía de perfecto, creo? Mi amigo, mi hermano, que fabricó esta guitarra. ¿Qué? Le digo. Tocar en la calle, me dijo. Y yo le digo, boludo, qué hippie que sos, le digo. Eso para mí es muy hippie, le digo, discúlpame. Bueno, no, yo te lo digo, pero me dejo pensando. Entonces digo, pues que para mí es muy difícil de imaginar yo tocando, viste, los temas de heavy metal en una plaza. O sea, es como que pues, un loco. Pero cuando grabamos el disco de Cosas Novas, dije, qué interesante poder tocar, viste, temas de Piazzolla, de Edith Piaf, para la gente que está en las plazas, o sea, para los otros públicos que nunca toqué, para Exacto. niños y para personas más grandes. Y esa parte fue, digamos, justamente donde fue un intercambio, o sea, intercalar shows que vendía y shows en la calle, Qué pero en las bueno. plazas. Entonces eso también me hizo un clic a otro nivel, digamos, en la mente y en el alma, digamos, en la vida. Sí, creo que es re importante. Me acuerdo que hacía esto y también nos comentó su experiencia. Fue Martín Echeverry, que salía con su dúo de guitarras
a tocar a a las calles de todos lados, ¿no? De Alemania, de Suiza, de Europa, no sé, anduvo por todos lados, pero así, La bestia máxima. ¿no? Increíble lo que toca y como persona y todo, es un admirable por donde lo Capo. mires. Pero bueno, no Sí. sabía tampoco esta faceta tuya que también te tocó y que yo también la experimenté, sabía tocar a la calle y la verdad Qué que es loco, una sí. experiencia que te cambia un montón de cosas y pulís muchísimas otras cosas. Es como tocar en vivo prácticamente, ¿no? ¿Sabes qué es lo más loco? De que nosotros nos fuimos, esta es bien loca. Nosotros nos fuimos, yo digo, mira, el objetivo, vamos a ir a tocar en la calle. Mi objetivo es llegar a Ecuador. Le digo, lo más arriba que llegué es Chiclayo, el norte de Perú, que fue un show con mucho glamour y todo, ¿viste? Así como que primera clase, hotel, todo increíble, cangrejo en la playa, así, wow, qué increíble. Botella de whisky, todo perfecto, así, pero la producción fue increíble. Así como que, bien, ahí es lo más arriba. Entonces yo quiero llegar un poco más arriba y un par de horas más arriba ya está Ecuador, le digo. Ya se termina Perú. Así que el objetivo mío es, me dice, habría que ver si llegamos, porque Perú es largo. Bueno, vamos. Entonces nos mandamos y yo traté de vender la mayor cantidad de shows que pude, obviamente, para estar tranquilo. Claro. Y me dijo en el medio del viaje, mi amigo, mi hermano Raúl, me dice, ¿sabes qué es lo mejor del viaje? ¿Cuál va a ser la mejor parte del viaje? ¿Cuál? Le digo, cuando se acabe la plata, me dice. Y yo digo, ¿qué hippie que sos? Vos porque no te sabes administrar, le digo, y porque te debes tirar todo chupando, le digo. Yo te decía la verdad, Raúl, le digo, o sea, me asusta un poco lo que decís, le digo. Sí, Pero totalmente. yo, yo le digo, o sea, yo en todas las giras que tengo, en todos los viajes, jamás se me acabó la plata, más bien vengo con guitarra, esta guitarra blanca se vino de una gira, la Parker de otra, qué sé yo, hay otras que vinieron también, un par de guitarras vinieron de gira, le digo, yo, bueno, o sea, me voy a trabajar y lo que vos estás hablando me asusta y me preocupa, le digo. Acordate, vos, me dijo. Bueno, yo digo, me puse como loco, vendí todos los shows que pude. Bueno, entonces, pero había muchas ciudades en Perú, digamos, Perú gigante, que nunca había estado y quería conocer también, y eran lugares pequeños. Bueno, ahí vamos a ver qué onda ahí, vamos a sobrevivir administrando, ¿viste? Hasta que llegue la próxima ciudad. Y llega un momento, ¿viste? Determinado, como 2 semanas en Perú. Y claro, una cosa es estar en la casa de un amigo o en tu casa, y otra cosa es estar lejos y donde no tenés nadie, y éramos tres los que viajamos. ¿Entendés? Entonces no es como que vamos, ¿querés dormir? Para un hotel, ¿querés comer? No tenés ni cómo cocinar, ¿entendés? Y esa parte fue súper loca para mí, súper loca, y entonces se acabó la plata en un momento. Claro. Y ahí, wow, llegó el momento. Y esa parte es la parte más interesante, porque si todo dependía de la guitarra, de la música. Si quieres comer, tienes que tocar. Entonces, ¿sabes qué? Esa parte fueron, imagínate, 3, 4 meses que tocamos en la calle hasta llegar a Ecuador. Fueron, no sé, como 20 ciudades y todo en base a un sombrero. O sea, tu vida. ¿Sabes Sí. lo que es? O sea, quieres comer, te toca. Si no tocas, no comes. Mira, Pero a mí por ahí así es. me cuesta comentarlo, pero hace un par de años yo me hice amigo de unos artesanos de la calle, ¿no? Y nos fuimos a pasear por otros lados y también no teníamos para comer. Yo salía a tocar en los lugares, así, pedía el permiso en los lugares, de todas las mesas afuera, iba con mi guitarra electroacústica y mi equipito de batería. Pedía permiso ahí al mozo o al dueño, tocaba para la gente que estaba afuera y me llevaba una moneda de acá, del local que sigue, del local que sigue, del local que sigue. Eso, tal cual. Incluso después habíamos arreglado con un lugar de comida que, qué sé yo, 1, 2 de la mañana pasáramos, nos armaba una cajita con todo lo que sobraba de todas las mesas y con eso Sí. después nos arreglábamos y en realidad era comida de primera porque hay cosas que. Obvio. Y uno por ahí lo ve así de es muy bajo, pero la verdad que aprendes y creces Totalmente. emocionalmente y te cambia la cabeza, la verdad, ese tipo de situaciones. Totalmente. Me dice un amigo, no vas a aprender ningún escenario de eso, me dijo No, así. no, increíble. Con tu monitoreo, vos hablando así, me dice, ¿sabés lo que es? Vos ahí en la plaza y el bondi pasando, la gente hablando y los pendejos corriendo y gritando y vos tocando. ¿Sabés lo que desarrolla la dinámica? O sea, yo cuando grabé el disco de Cosas Nuevas se escucha todo muy, Muy como nítido. muy, muy nítido. Sí, claro, yo estaba en un estudio, viste, con todas las comodidades del mundo, una Godín nueva, todo hermoso, viste. Yo grabando sin la presión de, digo, tengo que pagar el estudio, no, no, tranqui, viste. Pero cuando toca en la calle,
la ejecución cambió muchísimo, ¿viste? Porque nada, viene el bondi, entonces si yo tocaba suave ni se escuchaba. Claro. Entonces, sobre todo para, digamos, para ganar fuerza, fue Pero increíble. vos ¿Sí? tocabas, no Y tenías ningún equipo de nada, ibas así con la sí, no, guitarra. sí, obviamente. Ah, tenías Salíamos con. equipo. Teníamos la parte, yo no me imaginaba tocar en la calle, porque digo, no me imagino, o sea, y no me imagino tocando el repertorio de rock. Teníamos dos Samsung Expedition, que son unos parlantecitos chiquititos con batería, que tienen una calidad de sonido tremenda, son así chiquititos, y no tienen tweeter, tienen driver, ¿sí? Un brillo divino, y suena súper bien, y no cuestan $50, cuestan $250. Entonces yo compré uno, y el luthier, Raúl, compró otro. Entonces teníamos los dos. Tiraba las pistas del disco de Cosas Novas, muteé mi guitarra, yo tocaba la guitarra en vivo y tenía dos percusiones en vivo. Entonces salía el disco que escuchaste, o sea, el audio ese, así súper súper nítido, súper tranqui, con dos percusiones, un djembe para un lado, un cajón del otro, y yo tocando la melodía en vivo con la guitarra Qué de viaje. bueno, qué bueno. ¿Hay Entonces, grabaciones era de muy. eso? ¿Se ve algo? ¿Hay algo para ver de esa? Ay, en la calle no, en la calle no, porque ¿sabes qué? Algo muy loco, un día perdí el celular, se me cayó en la playa, de una playa de Perú, no me acuerdo en qué ciudad. Y me quedé re deprimido, ¿viste? No tenía ni celu. Imagínate, tuve como 6 meses en celu. Entonces no hay registro, pero sí Qué va. la parte loca, que nosotros llegamos a Ecuador, no conocíamos a nadie. ¿Sabes lo que es, Luca? A nadie. O sea, ni una persona. Entonces yo dije, che, yo puedo gestionar por internet, me puedo presentar, puedo vender. ¿Quieren eso o quieren que vamos a llegar a un país en bola, sin saber nada? En bola, dicen los bajos. Vamos en bola, entonces. Llegamos y no tenemos idea de nada. Entonces, pues, y aparte, no es Bolivia ni Chile, está bien lejos, Claro, ¿viste? Si pasa no. algo, ¿qué pasa? Y nada, fue loco. Llegamos así, la policía nos corría de todos los lugares. Y lo más loco es de que, digamos, la parte de salir de la calle a volver, digamos, a convertirse en un músico normal y tocar y vivir de eso, fue una parte que fue increíble. Salir de la calle, salir de tocar el día a día por la moneda. Y esa parte, y bueno, nos fuimos, digamos, de ese país cobrando el mejor show que cobré en mi vida, ¿viste? Qué O bueno. sea, y de ahí nos fuimos a Colombia. Entonces, pues, esa transición de llegar tocando en la calle y de irte tocando en las fiestas de la ciudad para el alcalde sentado en tu cara, pagándote lo mejor que te pagaron en tu vida, o sea, y todo pasó en menos de un año, menos de 2 años, ¿entendés? Fue como que mucho aprendizaje. No, increíble, increíble. Yo me acuerdo hace un par de años también, 2017, haber sido, estuve por Brasil de vacaciones, pero bueno, yo voy de vacaciones con mi guitarra, obviamente, Bueno. y me terminé tocando en la calle, y con lo que gané en esas tocadas en la calle, primero invertí en un equipito de batería, esa es la verdad, invertí, Bueno. y después con lo que toqué en las calles recuperé y pude amortizar todo el equipo que había comprado en, no sé, en un mes. Menos de un mes ya había recuperado toda la inversión del equipo. Y lo tengo acá atrás, el equipito ese que no se alcanza a ver, pero bueno, está acá atrás. Mira. Ese que está ahí Ahí en el está. carrito. Ese Sí. carrito yo lo llevaba por todos lados para tocar. Claro. Bueno, Y nosotros también tenemos un carrito igual. estaba Con el carrito, buenísimo. con los La dos verdad que es una parlantes, claro. experiencia que está genial. No, las horas que se Sí, vuela. no te enseña ningún escenario con monitoreo y la gente que ya sabe que va a haber un show, hay un escenario, luz, que irrumpir, voy a irrumpir en la vida de la gente con Tal la cual, lo música. Es una sorprendés, no, no, sorpresa. exacto. ¿Entendés? Y eso es muy distinto. No sé si es mejor o peor. Te puedo decir de que está buenísimo, digamos, el hecho de, qué sé yo, todo el profesionalismo que hay que tener en un escenario. Obviamente, trato de aprender las dos cosas, porque digamos, no me quedaría toda la vida tocando en la calle. Eso Ajá. sí, yo el primer momento lo supe. Dije, no me imagino toda mi vida tocando en la calle. Hay gente que lo hace y es feliz, está Sí, perfecto. por Pero yo ejemplo, dije, hablé a Damián Salazar, no sé si lo tenés. Sí, no, el Damián no, Salazar no. es un crack, 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 crack de acá de Argentina que se hizo conocido en la calle Florida tocando heavy, así, pero tipo shred increíble. Ah, sí, lo vi. Bueno, Tremendo. exacto. Bueno, y él no quiere volver a la escena, no quiere tocar en escenario, en teatro. Si bien los han invitado, Roger Waters, lo han invitado a Scorpion para tocar con él, un montón de gente, pero él es feliz tocando en la calle. Y eso ya me lo comentó. Y bueno. Es muy noble eso también, porque la cuestión es de que no hay una manera de hacer las cosas y un millón de maneras. La cuestión es sentirse bien, ¿viste? Exacto. Pero hay cosas también que son, digamos, como a mí sí me interesa, digamos, tratar de ser cada día, ¿viste? Ir avanzando y tratar de ser más profesional.
Entonces de repente no te vas a subir, viste, por ejemplo, ahí en el show de Angra, viste, es como que ya, las bandas teloneras, ya, ton, se van, pum. Y un loco, viste, que no caza una, viste, que estuvo, tocó toda la vida en la calle, es como que capaz que le va a hacer mal esa situación. Entonces justamente te vas curtiendo con el escenario de volverte un ninja y ese tipo de situación, resolverla de una manera un poco más profesional, o qué sé yo, ¿viste? ¿Cómo venderte? ¿Cómo te vas a vender? ¿Cómo hacer que te paguen? Mucha gente me dice, ¿cómo hacer para que te paguen? Ni yo sé cómo. Y es una cuestión de trabajo y del universo y de tener algo que te respalde. Yo Exacto. tengo, ¿viste? El video Lo ese del vamos a Fantasma de ver, la Ópera, al que de la no es un ópera. tema Lo mío, vamos a ver. pero dale. Me interesa, pero bueno, es importante el tema de invertir, ¿no? En material de uno. O uno por ahí dice, bueno, sí, pero no tengo los medios. Como voy a decir, yo tengo un EP En que este momento ya no importa, no ya es. importa, exacto. En este momento ya no es una excusa. Antes capaz que sí. A ver, acá está. ¿Coincidí o no? Antes sí, Sí, antes tengo que ir al sí. estudio. Pero bueno, Tenés que de ir al todas estudio. formas, yo creo que el músico por ahí tiene las herramientas, pero también tiene que saberlas usar o dedicarle un tiempo para aprenderlas a usar. Por ahí, si podés bajarte el plugin, podés bajarte el Reaper y tener todas las herramientas, pero a lo mejor necesites invertir en alguien que realmente tenga Sí. esa capacidad y lo podés tercerizar. Yo pienso de que es interesante lo que decís, pero ¿sabes qué pienso de, o sea, en mi punto de vista, yo pienso que hay algo que es más importante todavía, que es que realmente, más allá del sonido y de todo, sea, digamos, o sea, del plugin o del efecto, de la compresión de esto, yo creo que simplemente cuando alguien toca y te transmite una sensación y te emociona, pero que jode. No importa con lo que lo grabes o lo que sea, eso va a funcionar. ¿Viste? Y Ajá. otra cosa, porque te digo esto, ¿por qué? Porque vi el otro lado, y calculo que lo habrás visto también en algunos casos, de gente que tiene 10 guitarras tope de línea, todos los plugins, y el tipo no pifia capaz y toca bien, pero no transmite, no emociona, o qué sé yo. Y entonces, ¿viste? O sea, como que las dos, es como que un equilibrio. Lo que decís es importante también, o sea. Tratar de que suene todo bien lo que va, porque si no, si eso suena mal y no va a ser, como dicen, competitivo o profesional, ¿no es cierto? Es un equilibrio, todo es una cuestión de equilibrio. Exactamente, todo es cuestión de equilibrio. Bueno, Javi, vamos a escuchar este tema que me intriga Dale, un tanto. poquito. Dale. Dale. Después Es hablamos un arriba un cover, así que. poquito, así nos Dale. comentás. Yo no escucho nada ahora, así que no sé qué va a pasar. Lo podés Y poner el que desde lo. Twitch. Sí, pero ese está desfasado, creo. Un poquito, sí. Un poquito, ahí está. Ahí lo puse. Que es el cantante del barítono de la orquesta sinfónica de acá, que justamente en ese video no está, ¿no? Porque ahí digamos como que yo iba de sesionista, músico de sesión, y yo tocaba cuatro temas, me acuerdo. Entonces, tres con él, y en uno dice, me tengo que cambiar completo, ¿viste? Pantalón, o sea, y camisa, y me tengo que poner sombrero, necesito desaparecer, así que hagan un tema instrumental. Entonces le dijo al director musical, que es el tecladista Martín Lasmanovich, bueno, haga un tema instrumental. Entonces me dijo él, che, ¿te copás para tocar en este show? Sí, le digo, claro, semejante teatro, cantante de la orquesta. Yo lo conocí porque toqué de invitado a la orquesta sinfónica acá. Entonces, tremendo barítono, Ariel. Bueno, entonces el tipo se iba a cambiar, el dueño del show, digamos, o sea,
la cara del show. Entonces esa canción instrumental era mientras él se cambiaba. Entonces nada, fue re loco porque todo ese cuerpo de baile, todo era como que una cuestión que hacía la coreografía, la parte de la coreografía. Yo ensayé con el director musical un par de veces, ¿viste? Solo con él. Y el día del teatro se hizo, digamos, esa prueba, esa, como la prueba de sonido, y ahí ya directamente con el cuerpo de baile para que ellos también, digamos, como o sea que te quedó, conocimiento, te quedó un video clip súper profesional con actores, sí, en vivo, lo de rebote, porque lo era como un interludio entre dos partes del show. ¿Sabes qué? No es tan así. Si te pones a ver, aparezco yo en algunas tomas estoy con una Yamaha SG negra, y en otras estoy con la guitarra blanca, sin la F, y en otras estoy con la guitarra con los bordes negros y todo. Y en una tengo con el pelo rubio, no. Entonces, eso que vos ves, eso, digamos, yo, es muy loco, porque mira, esta parte bien interesante. ¿Sabes que se filmó todo a tres cámaras? ¿Bien? Sí. En el 2009. Luego se filmó a tres cámaras en el 2011. Y yo le dije al cantante, ¿viste? El dueño del espectáculo, no lleven switcher en vivo. O sea, si querés llevarlo, pero vos pasame los crudos y yo te voy a tratar de hacer otra, porque el switcher muchas veces no es músico y llega tarde a todo y así no sirve. Ok, me dijo, ok. Entonces me entregaron el DVD y no me emocionaba, no me movía ni media pestaña. Estamos hablando del mismo teatro con los bailarines a tres cámaras, pero no me generaba nada. Y el tercer año, parecido. Y además, el tercer año yo no había cuerpo de baile en Fantasma de la Ópera porque hicieron una versión donde la otra mitad era jazz y ya no había cuerpo de baile. Entonces yo creo que hice fue agarrar y un día, un año después, agarré los tres videos, como wow, tienen el mismo audio. Entonces me puse a editar y no me terminaba de emocionar del todo. Entonces agarré y dije, vamos, metí un par de escenas a la película. Entonces, con eso sí, ahí como que a mí me emocionó un poco. Y ese video es un error, porque yo, digamos, para mí eso estaba al 90%, le faltaba un poquito. Y yo no sabía bien cómo manejar las páginas, lo subí de una página, ¿viste? ¿Qué sé yo? De la página de la fanpage. Entonces, para que lo vea el director musical, yo pensaba que estaba solo para que lo vea él, porque lo había etiquetado. Re nabo con las redes en ese momento. Al otro día me despierto y tenía 100 likes, ¿viste? O sea, de la 1 de la mañana a las 9, 10 de la mañana me estaba despertando y digo, ¡wow! O sea, pero no era el final, lo quería borrar. Claro. Y entonces dije, boludo, pero era, para mí en ese momento 100 likes era un montón. Y acá tenés 1500 vistas. No, pero ese es el de YouTube. El de Facebook fue el que se reventó. El de YouTube lo subí después. Le subí YouTube. Y el que funcionó, porque el algoritmo en Facebook funciona, es bien interesante cómo funciona. Entonces lo empezaron a compartir, no sé, en una semana tenía 200, 300, y siguió creciendo. Y ahora tiene, no sé, con más de 900. Entonces, cuando yo me voy a vender algo, le pasaba el link de Facebook. Estoy en el usuario de YouTube, porque estaba en proceso, ¿entiendes? Y eso se quedó en proceso el 90%, porque yo digo, si borro esto, sí, es como que le corto el mambo. Me corta. Lo dejo así. Mira, a mí me pasó algo parecido con un video que yo, la verdad, que tampoco le ponía cero ficha, que era un pedacito del tema del Love My Life del Queen en versión acústica. Lo subí. Sí. Creo que subí en diciembre del año pasado. Todavía está girando en Facebook y siguen habiendo visitas. Tiene como 450.000 vistas. Y yo la verdad que no entiendo porque yo no hice absolutamente nada. Es como que hay algo que se empieza a expandir de alguna manera y tenés que dejarlo que fluya porque es como que solo, ¿no? Sin haber hecho ningún tipo de cosa pasan estas situaciones que comentas. Pero 450.000 vistas es una locura. ¡Sos Brian May! La verdad que yo no lo entiendo, Yo te lo puedo mostrar. Sí, tiene un audio bueno, todo, pero no es un super video, ¿no? Se arrancó. Arrancó en diciembre y todavía siguen mandando y siguen llegándome como las vistas, como que lo siguen viendo. La verdad que increíble. Wow. Pero, ¿viste? O sea, pasan esas cosas. Y básicamente, qué sé yo, se arrancan. Bueno, esa fue una sorpresa. ¿Sabes qué? Para mí, este video para mí fue muy diferente porque yo trataba de vender un show, ¿viste? Qué sé yo, lo mejor que podía. Al principio, ¿viste? Vamos por las entradas, después le gustaba el productor, la próxima quedó por un fijo. Bueno. Pero cuando una vez que terminé este video, lo publiqué, este video como que es otra cosa. Un productor ve y ve un teatro, ve un cuerpo de baile, te ve a vos ahí, claro, ¿viste? Como que claro. Gente, ve un marco muy distinto, o sea, como muy grande. Y entonces, y aparte un video que ya tiene más de 10 años, o sea, digamos, un video que yo decía, wow, qué loco. Y en ese momento era como que, wow, es de ahora. Sí, ¿sabes? Sí, no.
Entonces, como que el productor confiaba. Entonces, básicamente, a mí me hizo subir un escalón el hecho de decir, y el tipo muchas veces no ve 10 videos, ve uno. Entonces yo Exacto. le mandaba eso. De hecho, un show que para mí fue, digamos, increíble, digamos, parte de que venga la Parker esa, digamos, fue por un lugar que, nada, me compró como, no sé, 8 shows, ¿viste? En distintos momentos, obviamente, pero, o sea, digamos, por ver ese video, el dueño yo no lo conocía, y en 5 minutos ya cerré el primer show, y de ahí le gustó el show en vivo y cerró más. Pero a lo que voy es que sin ese video, no sé, no hubiera sucedido nada. Entonces, de repente, ¿viste? Cosas interesantes de que hacen uno con el tema de una buena producción, ¿no? La verdad que Lo de sí. cosas, no teníamos video, pero teníamos un disco, que es ese que te pasé. Y aparte no hacía falta ver video, porque necesitaban escuchar más que ver. Claro. Igual tengo algunos videos ahí, digamos, cuando presentamos el disco, digamos, también con cuerpo de baile, invitamos una arpa, qué sé yo. Está buenísimo. Y qué sé yo, una cosa loca que te puedo contar, que es mucho más reciente, que en el 2019 toqué de invitado en la Big Band. Ajá. Nunca había tocado. ¿Viste? De Las Big Bands jazz. son, claro, son Big Bands de jazz donde hay, qué sé yo, 20 vientos, ¿viste? Cosas locas también, ¿viste? Que van sucediendo cuando uno por ahí, ¿viste? Va, como dice Pablo, cuando uno se va moviendo, van sucediendo Otra cosas. cosa que me Entonces, noto es como que tenés contacto con muchísima gente, ¿no? O sea, estás en contacto con muchas personas que veo que como que te van apuntalando y apoyando para llegar a otros niveles. sí. Como que tenés las personas correctas alrededor, me parece, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Eso te iba a decir, mira, mi último show así como solista fue en un Mendoza Guitar Fest, que para mí fue increíble, fue en el 2013, fue en la Nave Cultura, en un lugar muy, muy genial ahí en Mendoza, donde justamente nos volvimos a ver con Pablo, después de un tiempo que no nos veíamos, ahí compartimos con Marcelo Roacio, con Daniel Telis, y con Willy Martínez, que era el organizador ahí de Mendoza. Ajá. Y había un guitarrista del sur, y era muy, muy lindo porque yo era con el del norte, había Claro. uno del sur, de Caleta Oliva, él del centro de Mendoza, el local, y tres de Buenos Aires. A Pablo ya lo conocía, a Sí. Marcelo también ya lo conocía, habíamos tocado, pero con Daniel no. Y el hecho de tocar todos juntos al final fue re loco, ¿viste? Yo lo miraba a Daniel y decía, para mí era un flash, ¿viste? No, Daniel, que increíble. paz descanse, uno de los guitarristas, digamos, que más me identifico, y para mí fue algo muy genial. Charlar con Daniel en Camarines y preguntarle, Daniel, tengo una pregunta. ¿Vos pensás todo, tenés todo en un pizarrón, todo lo que hacés, las cosas así arabescas y locas, o tocas y te suenan y listo? Ah, toco, me suenan y listo. O sea, sabe teoría, pero si te suena todo el resto, ¿viste? Lo importante es que a vos te guste, me dice. Es como que fluya, Claro, listo. tiene que ser Y entonces, auténtico. sí. Oh, mirá, sabes que me gustan mucho las personas que, o sea, no soy de esos tipos que dicen, no, no, hay que puro feeling, lo que estudian son los nerds. Me encantan las dos cosas. O sea, porque me gusta, digamos, estudiar, pero no, pero yo prefiero, digamos, el hecho de una persona que te pegue una buena estirada y te genere cosas. No sé, digamos, es simplemente un bend. O sea, no hay mucho más, ¿viste? Ahora podés llenarte un pizarrón, ¿viste? De teoría musical. Yo no soy mucho del jazz, eso sí. O sea, me gusta, he participado en festivales de jazz, pero yo no soy un jazzista. Y no soy de tocar estándares de jazz ni cosas, pero lo respeto, Sí. ¿okay? Entonces, pero nada, voy por ahí, por el feeling. Aparte hay cosas también que, por ejemplo, si no las estudias, por ejemplo, para tocar power metal o speed metal en 180, ¿viste? Si no desarrollas una técnica que te haga que la mano rinda a esa semicorchea en 180, si no le pones horas silla y estudias eso y practicas, no te va a salir. O sea, digamos, como un ninja. ¿Entendés? Exacto. Bueno, hay algunos que sí, hay algunos que sí. Pero Pablo, me acuerdo algo muy, muy loco. Él dijo, ¿ustedes quieren tocar así de rápido como yo? Bueno, siéntense y practiquen. O sea, Pablo tiene obviamente una virtud, pero loco en su momento, o sea, toca así porque el loco se puso las pilas para tocar así. Tal cual, tal cual. Bueno, Así que, bueno. buenísimo. Tengo acá una sección que siempre la hacemos, que es la sección del ping pong. Así que Ajá. vamos a darle inicio. Dale. Vamos a darle. Bueno, vamos a empezar con el ping pong para el señor Javier Moya. A ver. ¿En banda o solista? Las dos. Empezamos mal, si ya. Bueno, dale, las dos. ¿En vivo o en estudio? Oh, las dos también.
¿En estadio o en teatro? Uy, loco, las dos también. Esto nunca pasó, la verdad. ¿Instrumental o ¿No? cantado? Las dos también, pero preferencia por lo instrumental. Bueno, esa, jugate ahí, tirate la pireca. Ya sé que te No, es gusta que todo y que tocas de todo y sí. que, pero vamos. No de todo, pero sí, un Dale. poco. Me gusta el mío. Bueno. Dale. ¿Clínica o concierto? Concierto. Bien. Esta es media rara. ¿Se nace o se estudia? Pucha, yo creo que las dos también, loco. Creo que te voy a responder casi todas las dos, ¿no? Para serte sincero. Las dos a Pero la no te puedo final. decir. Es que si yo te respondo, me voy a sentir mal conmigo. Está ¿Entiendes? bien, está bien. No, no, Se se puede nace. hacer las dos. Se puede No, hacer. no, no. Es Dale. una respuesta que te estoy inventando yo ahora. ¡Qué chucha! Genial. Las dos. Bueno, ¿Strato o Les Paul? Las dos. Preferencia por Les Paul. Ahí está. ¿09 o 010? Depende de la afinación. Bueno, hay una pregunta para la próxima. Para la próxima charla. ¿Eléctrica, acústica o nylon? Uf, ahí ya viste. Las Todas. tres. Preferencia por eléctrica. Preferencia por el. Vamos con las preferencias. ¿Análogo o digital? Digital por practicidad. Bien. ¿Humbucker o single coil? Y depende, ¿para qué? Para tocar tus cosas, tu música. Y mirá, es muy loco. Si me da un estrato, lo toco con estrato. Y si me da un Les Paul, lo toco con el Les Paul. Y si con cuerda de nylon agarras ahí la el stick. Bueno, genial. ¿Marshall o Fender? Y Marshall, porque por una cuestión de que lo usé más veces. ¿Análogo digital? Depende un poco, preferencia por practicidad o digital, sobre todo para las giras. Bueno, vamos con la parte de musicales, de décadas musicales. ¿60, 70 o 80, 90? 80-90, preferencia un poco, aunque los 70 aguante también. 80, 90. Bien. ¿Beatles o Rolling? ¿Por qué son tan complicados, boludo? O sea, capaz que todos te dicen una u otra. Yo te voy a decir casi todas las dos, pero preferencia por los Beatles. Bueno, genial. ¿Zeppelin o Purple? No puede ser así, loco, Son mirá. todas así, O sea, los dos todas. Purple, un poquito más, Purple. sí. ¿Maiden o Metallica? Maiden, eso sí, voy más por Maiden. Esta es nueva. ¿Megadeth o Pantera? Uy, vamos con Pantera, mover las mechas de una. Bien. ¿Dream Theater o Symphony X? Dream Theater, es así, de una. ¿Fito o Charlie? Charlie, toda la vida. ¿Soda o Redondos? Soda. Soda, bien. Vamos con los guitarristas. ¿Hendrix o Van Halen? Esa pregunta es re loca. Los dos. Satriani ¡Ay! Me mataste, loco. Encima uno, profe, el otro. Son amigos encima. Vamos con Bye. Bay. ¿Gilmour o Brian May? Pucha. Los dos, preferencia por Gilmour. Referencia a Gilmour. Mira. ¿Kotzen o Howe? Kotzen. Kotzen. ¿Govan o Avicii? Govan. Bien. Y esta es la última. ¿Giardino o Papo? Uy, loco, eso es muy heavy metal. Los dos. Los dos. Bueno, genial. Conocí a ambos, conocí a ambos. Ajá. A Papo en Cosquín Rock, ahí me lo crucé, le dije, maestro, qué honor saludarlo, lo pude saludar. Y a Giardino, acá cuando vino una vez a tocar Rata, ¿viste? Ahí de fan en el 2000, 2000 creo que era, 99. ¡Walter! Así. Qué Y desde ese bárbaro. momento Walter era un divino, estaba así sin remera, loco, puedes hacer una foto, por ahí la debo tener la foto. Mira vos, che, qué bueno.
Qué bueno. Sí, son dos de los más, de Son los. todos, son re grosos los dos, y Eso obviamente. es muy difícil tu ping-pong, loco, para mí, digamos. Es Es como que. difícil, es difícil, pero bueno, hay que jugársela ahí, hay que jugársela. Es que pasa que si vos agarras un metalero, viste, y el capaz que te va a tirar como que más de una. Yo sé que soy como que una cosa medio friki por el hecho de ir por tantas áreas. Soy muy curioso. La producción, los estilos, viste, las guitarras. De hecho, creo que me decían, che, ¿qué backline pedimos? Con Seliger, se llama la banda de power metal esta. ¿Qué backline querés? Y yo decía, caja y cabezal de 100. Sí, boludo, pero ¿qué? ¿Valvular? ¿Alguna marca en especial? La que venga, con la que suene bien. Entonces decía, boludo, pero puedes elegir lo que quieras. La que venga, la que haya a mano, la que le sea cómoda la producción. Perfecto. Entonces, yo llegué, por ejemplo, toco Uruguay y había un Laney valvular. Ah, vamos con el Laney, ¿viste? No me hacía Vas drama. probando de todo, Llegué claro. ahí, pero ahí, en ese momento. O sea, cuando había un Sorprendeme, JCM, sería la claro, frase pero sorprendeme. en vivo, y ahí con eso vas a sonar. O sea, pudiendo elegir, ponele un JCM 900, pues tiene un estándar. O que sea un dual rectifier en todos lados. Con eso ensayamos, ¿viste? Pero vamos con lo que venga. Para mí era muy divertido. O sea, el hecho de llegar y decir, a ver qué hay ahora, epa, vamos a sacarle sonido a esto. Obviamente, no suenan todos iguales, pero o sea, disfruté mucho de poder cambiar un poquito y uno hacerlo sonar a uno también. Espectacular. ¿Cuál es tu setup en vivo y tu setup en estudio? Refiriéndome a los equipamientos y los pedales y eso. ¿Qué usas en una situación y en la otra? He usado tantas cosas tan diferentes, o sea, qué sé yo, de tener una época, ¿viste? Según la época también. La época tenía el asistente que me llevaba todo y tenía, no sé, el caja y cabezal, ese rojo que está atrás, es un cabezal Marshall, eso es una caja Marshall, bueno, que la tunearon de roja. Era, digamos, tenía eso, tenía un rack valvular ART, una controladora MIDI X15, creo que era X11, no sé cuánto, que era así, con dos peles de presión, y aparte, lleno de autito, tenía un compresor azul, el CS3 creo que era, todo era como que analógico. Y Analógico. después que apareció, digamos, todo como que la era digital, dije, loco, yo para girar, que es lo que más una de las cosas que más me gusta, dije, no me sirve eso. O sea, porque no lo voy a llevar al asistente a todos lados, te voy a dejar solo, entonces, nada. Qué sé yo, pod. Vamos pod por línea y listo. El Al pod. principio, ¿sabes qué usaba? Ese video de Corren de la Rock and Pop, Sí. usaba el Beamp, el El azul, el vea, ese azulito. es el pop de los pobres, digamos. Es el de los pobres. ¿Y sabes Exacto. qué? Una vez agarré y dije, loco, ese como que. O sea, Pablo también en un momento lo usó. Y en un momento digo, pero si Pablo hace una gira así y es un profesional, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Yo Totalmente. agarré, justo tiene un amigo que se iba a Paraguay, ¿viste? Y a Ciudad del Este. Y le digo, se iba de gira, un alumno. Le digo, che, tenés más, tenemos un Beamp que costaba mucho más barato. Sí, yo le di la plata, me lo trajo. Yo lo Nuevo, y tuve pumba. también al Beam, lo tuve y la verdad Sí. que estaba bárbaro. Yo no me llegaba a comprar el pot, la verdad que salía el doble, me parece. El pot rojito Claro. salía el doble que el Beam. Sí, costaba el doble. Entonces yo agarré y dije, esto suena. Sí. Y el otro, sí, es más pro, sí, es más pro. Pero si yo ahora, por ejemplo, me decís, che, loco, toma un Beamp 2, anda a tocar en vivo. Con los O sea, ojos digamos, cerrados. con los ojos Sí. cerrados. Con los ojos cerrados y con la guitarra blanca. O sea, estamos hablando de menos de la mitad de precio de cómo. Pero hoy por hoy, yo soy otro y vamos. Vamos, yo creo que No me estresa compartimos muchas tanto. cosas, tenemos muchas cosas en común, Javier, y estamos desmitificando algo que es muy importante, que uno cree que el super guitarrista para sonar así tenés que tener lo mejor, lo último que salió. Yo recuerdo, hablando de Pablo, la gira en Córdoba, él en su época, hablando principio de los 2000, estaba tocando con la Zoom 707. Yo tenía la misma pedalera que él. Él salía a tocar y La hacía tuve. las clínicas yo con la Zoom 707. Y yo no podía saber cómo él sonaba. Está bien, la guitarra escalopeada y toda la técnica encima, pero él tenía una Zoom 707. Yo la tengo todavía de atrás, la Zoom. Y Yo tengo, también la tuve, claro. claro, era una locura. Incluso otro guitarrista que uno dice suena increíble. Yo lo escuché tocar a la Presto Vivace. Escuché disco de Presto Vivace al principio de los 2000. Y era Dream Theater en Argentina. Era el Dream Theater argentino. Era Sí. increíble lo que sonaba Agustín Pinto. Tomé clases cuando Sí, vine sí, para vivir sí. para acá, para Buenos Aires. Tomé clases con Agustín Pinto. ¿Sabes que usaba Agustín Pinto para tocar en vivo? Y sacó el DVD este que está en YouTube con Presto. ¿Sabes qué ¿Qué usaba usaba? ahí? Un Beamp.
Y ve, vean. Un BAMP, Y el vos decís, mismo que vos estamos hablando ahora. Ese BAMP, él me sí. mostró, mira, acá está el seteo que yo usé para tal. Eso es lo que él usaba. Y lo Sí. cambiaba con el dedo, porque ni siquiera tenía para controlarlo con el pie. Era una locura. Wow, claro. Era una locura. Y bueno. Es que pasa de que está en las manos. De repente, ¿sabes qué? También me gustó mucho el BAM. Me acuerdo de que yo tenía las pistas y la mente al BAM. Entonces yo me hacía el sonido mismo. ¿Viste? Tenía una perillita para que vos le des más o menos pistas. O sea, yo tiraba las pistas por ahí y mi prueba de sonido siempre, desde que recuerdo, duró 5 minutos, como Claro. mucho 10. ¿Viste? Y una vez estábamos con Pablo, porque hicimos mucho, yo con Pablo, giramos mucho y, bueno, tenemos años de amistad, ¿no? Compartir y en un momento estaba renegando mucho y yo estaba re tranquilo. Y me dijo, boludo, le digo, ¿por qué renegas tanto? Y me dice, ¿vos por qué estás tan tranquilo? Si ni probaste sonido, te lo vas a matar el sonidista. No me importa, le digo. Yo estaba de fiesta, tocaba en Salta, que ya era como mi segunda ciudad, entonces yo fui y ya dije, vos dale, dale volumen y muteame el micrófono, que no hace nada, ¿viste? Yo te doy así, te hago así, vos dale volumen, nada más. Eso es todo, pones plano, no me ecualice nada, vos tranquilo, digo, que acá va a sonar bárbaro, le digo al sonidista. Sonita no tenía nada y le dio volumen. Yo agarré, viste, y tiré el primer acorde y sonó. Y a lo sumo le subí la pista y le tiré todo el show. O sea, esa fue ni probé sonido, me acuerdo. Qué O bárbaro. sea, ahí en el primer tema arrancó. Porque también está en uno, viste. Por ahí hay gente como que un poco que es muy quisquillosa, digamos. Y eso, ¿qué porcentaje realmente va a emocionar? Te voy a contar una bien corta, mirá. ¿Sabes qué? En el 2019 compartí con una persona que, o sea, es la persona quizás más famosa, digamos, para estos tiempos sobre todo, que compartimos porque yo doy clases hace como unos 10 años en un conservatorio de Cochabamba, de Bolivia, entonces justamente hacen un aniversario y una vez por año hacen como que distintos talleres y bueno, entonces, y con distintos artistas de distintos países, entonces ahí siempre conocí a gente y bueno. En el último que se hizo presencial, digamos, que fue en el 2019, cayó una chica que veía yo y viste. Desde México, Flor Amargo. Yo decía, ¿quién es esta Ah, mina? me ¿Quién será suena. esta mina? La googleo, así, pum, aparece. Se me cayó la mandíbula como de más, casi. Boludo, está en Londres, tiene un video de, no sé, medio millón de vistas ahí mismo en esos días. Yo no podía creer. Digo, ¿y esta mina es la misma? Digo, sí, bueno, aparece esta mina recién llegada de Europa. Una mina muy, muy intensa, ¿viste? Te puede gustar o no gustar, pero una mina que tiene una chispa, creo que tiene 4 millones de seguidores en el Facebook. Es una locura. Todos los videos, miles y miles y miles, es una locura. Pero, obviamente no es guitarrista nada, pero no sé si la escuchaste tocar el piano. Toca el piano, increíble. O sea, esa es una muy buena pianista. Pero aparte tiene la parte que canta, toca distintos instrumentos, se lo queda. Pues, ¿sabes qué? Lo importante, lo que me flashó, que ella hizo un workshop justamente sobre motivación artística. Entonces hacía subir a los alumnos, a buenos alumnos, y ¿sabes qué? Hacía ver, cantás, quiero que cantes, así, con gente, ¿no? Obviamente, con micrófono, todo, ¿viste? En el escenario, todo. Y el tipo cantaba, obviamente, un poco nervioso, y cantó bien. Y dice, ¿sabes qué? No desafinaste ni una nota, pero ¿sabes qué? No me moviste ni una pestaña, así. ¡Wow! Entonces, o sea, necesito. La música es otra cosa, no es perfección. Yo estoy cansada de ver gente perfecta, me dijo. O sea, le decía a toda la audiencia. Sí. Y pues, fue muy intenso. Aparte tiene un perfil actoral, es un personaje ella, ¿no? Aparte tuve la suerte de tocar, digamos, le hice grabar una canción, tocamos juntos, ¿viste? Fue algo muy intenso, una persona muy intensa. Y entonces digo, mira, con toda la masividad de gente que tiene, una persona muy, muy, muy loca. Y lo que dijo fue algo que comparto mucho y le dije, yo comparto muchísimo eso que dices. O sea, porque sabes que hablando de guitarristas, ya que esto es una charla de guitarristas, yo veo muchos guitarristas que son increíbles, o sea, técnicamente. Entonces, el tema, digamos, de que, viste, con tanta técnica, viste, no sé, a mí no me emociona tanto. Quizá para los fanáticos de la técnica le emociona, viste. Pero no sé, yo veo un guitarrista, viste, yo, no sé, en 10 segundos, viste, el tipo como que me llega o no me llega, así más fácil. Bueno, ahí tengo la pregunta justa que la voy a enganchar acá, perdón que te interrumpa. Que es esa Dime, dime. justamente. ¿Cómo haces para reconocer rápidamente un buen guitarrista? Y yo un poco, viste, en el audio y por los bends, pues. Los bends. O sea, por los bends y el vibrato. Las dos cosas. Bends y vibrato. O sea, tipo, con una nota sin estirar nada, con un buen vibrato de una nota, o sea, te transmite o no te transmite.
Para mí, ¿viste? El Y justamente cuando 90% de vi. la gente que se lo pregunto me dice lo mismo que me estás diciendo, el Sí, vibrato y va, el hay muchos ven. que hacen. Claro, lo que pasa es que vas a ver mucho, por ejemplo, a mí, poner la otra parte, digamos que algo que no me emociona mucho, es un tipo metiendo 40.000 arpegios y cuando frena, queda, viste, la nota, después un cuando queda, viste, una nota, un pulso así. Y vos decís, loco, hay que, o sea, digamos, no sé, a mí me emociona mucho Zakk Wylde y Malmsteen cuando los locos, viste, te dan ahí, te amarrean, como, yo siempre pongo este ejemplo, es como que te agarran de los hombros y te sacuden de los hombros, viste, cuando los locos hacen el vibrato, Zakk Wylde y Malmsteen. Lo fui a ver a Zakk Wylde, pues, traté de ir a ver a todos mis ídolos, Claro. o For the Love of God, que el tipo hace, viste, cuando cuelga la nota, creo que sí, tan, y el tipo hace un vibrato súper Amplio. oscilante, es claro, y es totalmente lo contrario al anterior. Es tranqui, ¿viste? Los parámetros del vibrato. Y si no tenés eso, ¿viste? Como que no sé, no me llega. Claro. Está buenísimo. Me parece. Bueno, ya esta es medio que la contestaste. Guitarristas argentinos que te gusten. No, ¿qué pasa? Que yo me convertí con un montón de locos. Aparte, quedaron varios. Yo te voy a decir un par que me gustan. Bueno, con los que compartí ahí. Rodrigo Zapata, me encanta Rodrigo, somos amigos, tocamos acá, vino a Tucumán, hicimos una girita. Mira, Martín Echeverri, tremendo. tremendo. Sergio Berdicheschi, más allá que no sea un guitarrista, digamos, todos lo recuerdan, sobre todo por ser guitarrista rítmico, Sí. pero además es productor, entonces me parece como guitarrista, un gran guitarrista, donde se fija mucho en el audio, los arreglos. Con Sergio hablamos muchísimo, nos hicimos amigos también en la pandemia. Bueno, ya hemos hablado de Papo Giardino. Sí. Bueno, de Sergio Berdiches, que lo trajiste a colación, la verdad que es muy difícil tocar rítmicamente como él toca. Es casi tan virtuoso como hacer un solo a 200 por hora, porque es Totalmente. muy difícil. Es muy difícil hacer Totalmente. los downstroke, esos que hace él, y manejar las dinámicas, el tempo. Hay un montón de conceptos metidos en esa guitarra que las maneja a la perfección. La verdad que es un maestro, Sergio. Me llega mucho y cuando él solea también me llega. O sea, el tipo me llega, o sea, me llega por cómo toca, por cómo suena y sobre todo por lo que veo cuando toca. Obviamente cuando lo escucho solamente en las grabaciones está buenísimo, pero cuando lo ves tocar, Claro. ahí como que me vuela la peluca, ¿viste? Porque loco es uno de los tipos que más alegría vi, digamos, que transmite cuando toca. Sí. Está todo sonriendo todo el tiempo. Sí. Yo llegué y me sale la sonrisa ver en un stream. Yo no lo conozco en persona, Sergio, pero digamos, y hay un guitarrista que sí, que digamos que fue justamente una persona que fue como que me hizo un quiebre fuerte, digamos, un gran antes y después en mi vida, que es Botafogo. Botafogo. ¿Sabes por qué? Porque una vez vino a tocar acá, justamente un evento de, creo que era de Dan Electro, en un teatro acá cerca, justamente acá unas cuadras. Yo estaba ahí. Pero cuando, antes de empezar a tocar en vivo, ¿viste? Recién aprendí la pentatónica hace un par de días, creo. ¿Entendés? Y de repente estábamos con Raúl, el que fabricó la guitarra, mi amigo Luthier. Estaba tan lleno el teatro que estaba, o sea, no había butacas. Entonces nos fuimos adelante y nos sentamos en el piso. Y en un momento, Botafogo dice, loco, vamos a tocar un par de temas con un par de amigos acá, ¿ah? ¿Eh? Saca la guitarra, ¿quién va a tocar? Y yo, me meaba encima y decía, dije. Uy, me voy corriendo de acá y adelante, no vaya a ser que me diga vos, porque le voy a decir que no y voy a quedar como un boludo. Y mis amigos la que hicieron agarrar, me empujaron al escenario. Claro. El otro día lo hablé a Botafogo, o sea, el año pasado lo hablé a Botafogo, le conté esta historia y nos recontraemocionamos porque se lo pude decir después de 20 años que no hablamos. Entonces el tipo, no, me empujaron al escenario y Botafogo me puso su guitarra y yo, sé que es un tipo muy tranquilo, yo soy muy tímido, por decirlo así. Y estaba en un teatro lleno, tocando con su guitarra. Yo he ido a verlo y a aprender, no a tocar, Claro. ¿viste? Entonces estaba tocando y estaba muerto de miedo, doblado entero, mirándolo él de costado. Entonces, y tocando como podía, lo que podía, las pentatónicas, dos notas, mientras estaba aguantándome, no me arme del cagazo. Entonces, tipo me agarra, ¿viste? Los hombros y me gira hacia el público. Y parece que hizo atrás, vamos loco, algo así, ¿viste? Y la gente empezó a aplaudir. Yo me emocioné a otro nivel, ¿viste? Y que me cambió la vida en ese momento. Dije, wow, hay que tocar por el público, esa emoción es lo máximo, dije. O sea, tocar mirándole a la gente y esos aplausos, ¿viste? Yo fui a aplaudirlo, lo aplaudí obviamente, y él me hizo vivir ese momento. Entonces, yo le contesto a Botafogo, me decía,
Hizo un post él también que tuvo como 400 reacciones. Yo no podía creer la locura que estaba sucediendo, porque él contó esta historia que te estoy contando ahí en un post, pero no me mencionó. Entonces yo le dije, ese pibe era yo en un comentario. Entonces me dijo, mirá vos. ¿Y sabes por qué es ese comentario? Me dice, hago este comentario porque son cosas lindas de la vida. Y fue, eso es lo que le, digamos, lo que le pasó a él con Papo, pues. O sea, como que Papo le dijo, vení, loco. Y bueno, Botafogo para mí es uno de los guitarristas, de los mejores guitarristas de la Argentina también. Sí, la verdad que es un maestro. ¿Sabes por qué? Te voy a decir, ¿sabes por qué? Porque es un tipo que creo que es un tipo, viste, que cuando agarra el pizarrón, el tipo te puede dar, parece que va a ser despega un cohete, viste, o sea, las fórmulas que te arma, o sea, sabe muchísimo de teoría, pero muchísimísimo. Pero el man cuando va a tocar, es como que borra el pizarrón y le sale el feeling Claro. a otro nivel. Y, wow, entonces, o sea, me parece increíble porque responde en las dos áreas, en la parte, digamos, de la teoría, de argumentar todo, pero en el momento de tocar, no es que está, viste, como que ahora viene esto por este intervalo y acá porque no usa la cabeza, o sea, el corazón. Y nada, para mí es el equilibrio, viste. O sea, cuando tocar, viste, cuando yo toco, trato de tocar un poco siempre con el corazón, pero obviamente tratando de poner en práctica todo lo que uno fue aprendiendo, técnicamente o la teoría, etc. ¿Seguís estudiando, Javier? Todos los días, ¿Sí? hasta el último de mi día, claro. ¿Seguís estudiando? Pero no quizás guitarra, o sea, quizás muchas veces sí. Pero digamos, no estoy. Ahora, por ejemplo, estoy preparando un poco antes de que termine el año, así. Deber de largar justamente algo con una calidad un poco más, digamos, algo más. ¿Viste el videoclip de Rodrigo? Rodrigo Zapata. Rodrigo Zapata, ¿viste el Sí, videoclip? lo vi. Va, y tiene varios Bueno, videoclips. el último, el donde que encuentra una canción De los vieja, loco. espejos. Es, Sí, bueno, o sí. sea, el que va y desentona una partitura, Sí, bueno. sí. O sea, eso me parece de los mejores videoclips de un guitarrista solista de la Argentina. Ya se lo dije a él y lo digo acá, lo voy a seguir No, es diciendo. buenísimo. La verdad que... Entonces, algo de ese, digamos, me gustaría, digamos, producir. O sea, no ese tipo de video, pero sí, un videoclip de una canción. O sea, como para poner un objetivo fácil, ¿viste? Porque algunas veces, sí, yo quiero grabar tres discos antes de que termine el año. Buenísimo, capaz que no nos llega. Y me quiero poner un objetivo fácil como para que antes de que termine el año es eso. Y después, bueno, también estoy tocando un poco de una canción que tengo que es toda con cuerda de nylon. O sea, no es con pistas y no, sino todo con dedos. Una sola guitarra y en vivo. Entonces quiero grabar esa canción también. Eso sí estoy estudiando para que suene como tiene que sonar. O sea, que emocione y a la vez sea pulcro. O sea, que si lo. Porque, o sea, me va a agarrar un tipo de nylon y que diga, por lo menos está decente. No, se nota que es guitarrista eléctrico, ¿entendés? Claro. A lo que voy. Estoy ahí haciendo eso, estudiando un poco de audio, estoy produciendo algunas canciones para otros gente de otros países. Entonces, nada, estoy ahí como que nada. Hace rato que no me dedicaba mucho a eso. Entonces estoy retomando, viendo los plugins que hay para el mastering, los nuevos parámetros de streaming, haciendo pruebas, export. Hay tantas cosas que uno se vuelve Te loco volvés también. loco, es muchísimo, sí. Sí. Hay una sección media profunda que no, Ajá. todavía no está definida en el canal, pero bueno, ¿pensaste alguna vez en abandonar la música? La abandoné, de hecho, solamente 4 meses. O sea, no toqué. Y me pasó justamente esa guitarra morada que veías. Vinieron acá y tuve un robo. Yo tenía dos guitarras japonesas. Tenía una funda doble que me cosió mi primo, dos Rockback tremendas. Entraron a mi casa acá y me robaron todo. Así, o sea, la compu con las canciones, mi disco que ya venía grabando. Y esas dos guitarras. Y eso fue un puñal. Claro. Entonces estuve 4 meses, no quería saber nada de nada. Me acuerdo, no me afeité nada, tenía barba así, viste, como Forrest Gump, cuando viste, antes de afeitarse que tenía así la barba, bueno, estaba así. Y estaba así hasta que, bueno, vino la música y me buscó, así como que me llamó un amigo por teléfono, me dijo, che, loco, acá hay un toque, se nos fue el guitarrista, y tenemos un toque el sábado en Salta y tenés que venir a tocar con nosotros. Yo digo, pero no tengo idea, nunca te vi en vivo tu banda, apenas nos conocemos, y me decís, ¿cuántos temas son? Le digo, no, pero es todo pagado, me dice, boludo, no sabés lo que es Disneylandia. Entonces, nos llevan a comer restaurantes, en Mira. lugares fantásticos, frente a la plaza. Y digo, boludo, ¿pero qué tocan ustedes? No, pop, temas tranqui, bola, hace con los ojos cerrados. Ah, sí, bueno, ¿cuántos temas son? 10. Chico, ¿cómo 10 temas? ¿Cuánto? Pasó mañana 3 días, ni en pedo. A ver, bueno, pásate los temas, por ahí son 3 acordes y lo hacemos. Primer tema, y si fuera de ella, Alejandro Sanz. Así digo, boludo,
uno de los temas más difíciles que toqué. O sea, los acordes que tiene, encima después modula un semitono, olvídate. Bueno, la cuestión que pasé piola, vino la música y me buscó. Y ahí volví a activar. Y ¿sabes qué? Esta te la hago porque como que vos, acá hablas de gear y todo. ¿Sabes lo que pasó? Tenía que salir de, quería salir de gira. ¿Sabes lo que hice después de este peor bajón así mal? Dije, tengo que salir de esto dando un paso hacia adelante. Entonces dije, voy a conocer un país nuevo, me voy a Perú. Ok, porque Perú es cerca de Bolivia, digamos, está ahí arriba. Bueno, entonces me fui con un amigo cantante y no tenía, porque me robó el Beamp, también me lo robaron. Entonces tenía una X Beamp. ¿Te acuerdas la pedalerita? XBAMP. Es la pedal, es el Ah, esta. pedalerita más barata todavía. Era como que no de los pobres. Eso sí era así como que No, este es loco un... poner. Ah, ya sé. No, no, no es este. Era así una pedalerita, dos pedalcitos chiquititas azules con pedal de expresión. Tenía eso, no sé por qué, ahí viste como que Sí, ya sé cuál es. me habían pagado una viola con eso, un parte de pago, no sé, la tenía por ahí dando vueltas. Era lo único que tenía. Y tenía por suerte mis pistas, que me habían quedado en un CD. Entonces dije, bueno, vamos con las pistas. Y tenía una X, me acuerdo, una guitarra gris. Y me fui con esa. Entonces digo, después de esta gira, yo por lo menos voy a volver a decir, di un paso adelante, ahora hay un país más en mi historia, en mi, como le llaman, en mi reseña artística, en Exacto. mi currículum, biografía, como quieras decirlo. Entonces yo, digamos, salí de ese bajón y vino la música, me buscó y me animé, eso fue en el año 2010. Así que nada, tratando de transformarla, digamos. De ahora en más, no pienso abandonar la música, Es digamos. buena elección esa. ¿Y qué consideras que es lo más difícil para un músico? Más difícil. Y depende del músico, ¿viste? Capaz que para alguno Pero, por le es ejemplo, difícil. puede ser, vamos a ampliar un poco la pregunta, difícil Dale. en el sentido de emocional, ¿no? De decir, de darle para adelante, de que frustrarse no sé, con su técnica o con su situación o con su equipamiento o no sé, esos bloqueos mentales que suelen surgir así de vez en cuando. Sí. ¿Qué considerás de todo eso que es lo más difícil de superar? Y yo pienso de que en mi caso, lo más, digamos, complicado por ahí, digamos, es realmente conformarme a mí cuando estoy haciendo algo, como soy muy rompepelota, digamos, y sobre todo conmigo. Entonces, viste, para poder, digamos, terminar algo, como que trato de que sea como lo mejor de lo mejor. Y algunas veces me cuesta un poco eso, es como que terminarlo y ya, terminarlo. Entonces, como que eso. Y nada, no trato de frustrarme, trato, digamos, de seguir, digamos, ¿no? O sea, Sí. trato de vivir, de poner objetivos y llegar hacia ellos, Yo ¿no? creo que habías dicho algo muy importante hace un rato atrás, que hablabas del equilibrio. Hay muchas veces de que por ahí uno es muy exigente, incluso más exigente del que el día después te va a escuchar. O sea, sos tan autocrítico que no dejas salir cosas y te las guardas, ¿no? Porque no está la calidad, no está el nivel, no está. Y te Me quedas pasó con cosas muchísimo. guardadas que nunca ven la luz. Y a lo mejor está bueno dar ese paso porque justamente de lo que hablábamos con Gustavo Nadal, que él tiene 65 discos sacados, él sacaba, o sea, él como que no se guardaba nada, ¿no? Trataba Muy de bien. siempre Está dar. bueno también Entonces eso. eso es como que va, obviamente, cada escucha el primer disco y no le gusta, pero como que va, empieza, hay como un ascenso escalonado de aprendizaje, pero generando cosas, no en la mente o planificado, sino que con cosas concretas. Este primer disco, este segundo, tercero, cuarto, quinto, pero son pasos que él le servían para tratar de avanzar. Me parece súper válido también. Y hay que hacer un equilibrio entre ser exigente y ser tan exigente que no sacas nada porque nunca crees que considera que está a la altura, ¿no? Eso es me parece importante Mira, eso. sí, es verdad, eso es importante. Poder, digamos, terminar las cosas. Yo traté, digamos, de todo lo que hice, digamos, sacarlo. De hecho, por ejemplo, hay una canción que se llama Espejismos, Sí. que es, que está toca que es a tocar, digamos, a dos manos, como un tap, pero con clean y delay. Ah, me dijiste, esa la Mira, quiero escuchar. ¿Está en algún lado eso? sí, está, digamos, la subí justamente hace unos días a YouTube, pero está en Facebook también, ¿no? Se llama Espejismo la canción. Mira, tanto me quería volver loco y buscar la perfección que hice lo contrario. Le hice una toma en vivo, dos tomas en vivo.
En la mitad las uní, ¿viste? Porque eran improvisaciones al final. Entonces dije, bueno, la que más me gusta, el final lo voy a dejar. Entonces dije, digamos, como que dos tomas en vivo y nada más. No le puse metrónomo, no le puse nada. Entonces simplemente, encima es una canción muy acusadora, porque al no tener pista, no tener distorsión, al ser un tema lento y al ser con clean y delay, si tenés un error, te lo repite. Mal, 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 Sí, mal. obviamente. Un delay lento. Bueno. Entonces, lo que hice fue me preparé y justamente digo, vamos a plasmar esto porque si me pongo a buscar la perfección, capaz que no lo saco nunca y capaz que lo termino descartando el tema. Y como nació de manera espontánea, estábamos acá y en el 2009 me dijo, Pablo, qué loco eso que estás haciendo. Yo estaba, no sé ni qué haciendo. De casualidad salió esa canción también. Y le digo, estoy jugando con, no sé, estoy jugando con un patrón rítmico, con el delay, mira qué loco, que suena muy loco eso. Me dijo, ah, qué bueno. Entonces, traté de buscar la perfección y preproduje mucho esa canción para, y no encontraba. Entonces dije, vamos a poner otro plan. Vamos a tratar de tocarlo con el corazón y que salga lo más fluido. Y ya fue. Capaz que no está perfecta, pero está tratando de. Y eso es un poco lo que decís vos. O sea, como que la plasmé y punto. Exacto. Bueno, mira, y lo estoy buscando en YouTube. No, perdón, en YouTube no, en Facebook. Estoy en Facebook. Pero no sé cuál es. ¿Cómo se llama? Espejismos. Si pones Xavier Moyano espejismos, sale. Xavier Moyano Espejismo. Ah, vos tenés una página y también tenés Perfil. el perfil. Perfil explota todo el tiempo, tengo que andar borrando gente. Tengo A mí, 300 personas ahí sí. y nada, lo borro porque tiene un límite, ¿viste? 5.000 es el límite, sí. Claro, estoy ahí, viste, ahora lo borré, o sea, digamos, tengo un poco de espacio, pero siempre tenía 4.999, 5.000, y por ahí te tenía que agregar a alguien para decirte algo y ni podía. Y hay tantas cosas viejas y perfiles, voy borrando, viste, haciendo espacio. No alcanzo a ver. A ver. ¿Es alguno de estos? ¿Qué pasa que estoy yendo ahí? Ah, sí, ese es el que está ahí, justamente, Este que a está, la ver. guitarra blanca. No, no, a ver, subilo, a ver. Este con las Ah, luces. sí, el que está, ese que está ahí, justamente. A ver. Estoy como en el espacio, ese. ¿Este lo tocaste en el Live from Home? Sí, lo toqué, siempre lo toco. No, no, a ver, no, no, no. ¿Sabes cuál es? Recién estoy viendo tu puntero, me está. No, ese no es. Ese es un streaming. Ahí lo vi, yo te voy a decir cuál es. Este, sí, acá está. Acá está haciendo typing. Calculo que es este. No, 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 ese con la orquesta, ese video. Espejismos. El que estoy sentado, tocando, con la guitarra blanca. Ese sí. Estamos con el delay. Vale, vamos a escuchar esto que me interesa mucho Dale, esto. dale. A ver, espero que les guste lo que están ahí. Twitch, así que no sé ni dónde va.
Ahí recién acaba de terminar. Ahí voy a poner tu canal de YouTube ahí en el chat. Está Vale. buenísimo, me encantó. La verdad, mira, estamos sacando ahora un. Estoy por sacar un video dedicado al delay. Ah. Hace 3 semanas venimos hablando del delay, historia del delay. Hemos hecho ejemplos de distintos guitarristas, de Iggy Martin, de Steve Vai, no, Steve Vai no, Iggy Martin, Nuno Betancourt, Buckethead, Van Halen, Brian May. Y bueno, estoy armando unos videos, que está buenísimo. Yo creo que mañana voy a sacar el primero. Y justamente estamos hablando del delay y cómo hacer la corchea con punto, que es lo que estás usando ahí para hacer ese clima, ¿no? Que se genera, que está buenísimo. Me encantó este tema, Javier. Me encantó. Gracias, gracias. Es medio loco, ¿viste? Porque es como que trabaja un patrón rítmico y se va completando con el delay. Exacto. El tema, bueno, eso después cuando saque el video te lo voy a compartir. Está buenísimo porque vos tocas en Dale, gracias. corcheas y se arma la Sí. semicorchea, cuando está en esa métrica de corchea con punto. Y es muy interesante, es lo que hace DH, lo que hace los temas de Soda Stereo, no sé, algo de lo que hace Pink Floyd. Es ese mismo principio, ¿no? El mismo principio, lo loquillo de esto es de que, digamos, vos ves que el chabón está usando las dos manos, parece que estoy haciendo un quilombo, pero en realidad Exacto. el delay es el que está completando la canción. Exacto. Yo cuando hago las clínicas, digamos, que también hago clínicas de guitarra, explico mucho esta canción justamente para hablar de los efectos. Miren, este efecto, esta canción existe por este efecto, y yo toco la canción sin el efecto. Y de repente, viste, suena, pero no suena ni ahí lo que es. Sobre todo termina la canción, que queda tocando, wow, ¿viste? Ahora, lo loco es cuando lo toco, cuando, ¿sabés? De acusador, vos tocas, en esta canción es una de las que más adrenalina me da, porque la toco sentado, el único tema que toco sentado, y la llevo a cagar y queda Sí, horrible. sí, sí. Pero horrible. ¿Sabés lo que es el teatro? O has apretado mal, o le has escrito en semitono y te crucificaste ahí mismo. ¿Entendés? Sí, o sea, hasta el más sordo sabe que las acaba de pifiar horrible, porque dice mal, 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 mal el delay. No, pero la verdad que me encanta eso. Ese delay me fascina. Incluso la técnica del ¿Sabes? Chuhan es muy de Satriani por ahí, ¿no? Pero Claro, Satriani tiene un tema de esa onda. sí. ¿Sabes lo que tiene de interesante esto? Que el dedo este, el dedo uno, va haciendo los bajos. Y hay Exacto. toda una cuestión de dinámica de cómo van a pulsar, ¿viste? Porque cuando uno, ¿viste?, hace tapping, tenés que tocar fuerte, ¿viste? O sobre todo con distorsión, para que ¿Sabes qué me suene. hiciste acordar? Hay una guitarrista, una chica que es una genia con el tema de Chuhans acá en Buenos Aires, que es Alejandra Misliuk. No sé si la escuchaste. Claro, la conozco, Bueno, buenísima. es increíble. Yo me acuerdo haber visto clínicas de ella y toca todo así, todo a dos manos, ¿no? Y si. Ella toca algo, digamos, bien, que es complicado lo que toca esa chica, ¿viste? Yo lo que yo estoy tocando es mucho más sencillo, pero Claro, el efecto es hace lo buenísimo. que le da la atmósfera a la. De hecho, tiene un delay. ¿Cómo se llama ese efecto? Es un delay y tiene otra cosa, como un recorte de frecuencias. Claro. O sea, el delay le va aplicando el recorte de frecuencia. Entonces, por eso es como atmosférico. Sí, ahí Es tiene una un canción delay atmosférica. análogo. Ahí Sí, tengo este justo una es pregunta el en el spot. chat. Se llama Sweep. ¿Qué? No, no, que justo estaba leyendo una pregunta en el chat. Está Mid Valvular y pregunta. Preguntaba si tienen alguna rutina diaria de técnica, ¿no? De práctica. Sí, yo practico 3 horas todos los días, semicorchea de 180 BPM. Era una broma. No, no tengo realmente, digamos, lo que hago. Muchas veces, ¿sabes qué? Es lo que vivo el día, lo que, digamos, al otro día, cómo voy a tocar. Y algunas veces tiene que ver con la guitarra y otras veces no. Ajá. Entonces, respeto a las personas que tocan 8 horas o más. La respeto, claro que sí, me saco el sombrero. Tengo un gran amigo, hermano mío, pianista, que es uno de los mejores pianistas de la Argentina, y él le mete 8 horas por día y quizás no tenga ese nivel si no le dedica ese tiempo. Pero en mi caso, yo, digamos, trato, digamos, de, si tiene que ver con la guitarra, primero disfrutarlo, no sentarme a, voy a mejorar la técnica, tengo que tener 3 horas. 3 horas, ya estoy mejor. No, básicamente, ¿viste? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que no me sale? Eso, practicar. Y sobre todo disfrutarlo. O sea, disfrutarlo. Eso es lo más importante para mí. Disfrutarlo. No que te sale, ah, oh, me salió perfecto. Y si no lo disfrutaste, no me importa. ¿Viste por qué? Porque yo lo voy a tocar perfecto y no voy a transmitir nada.
Eso es, digamos, siempre mi apreciación personal. Y como te digo, algunas veces vivo algo en el día, una situación que me genera algo, digamos, una sensación, y al otro día quizás hago una canción o hago un arpegio que tiene que ver un poco con lo que viví, no tanto con lo que toqué. Pero sí, puntualmente no hay algo que haga todos los días, la verdad, para responder a la pregunta puntual. Sí, perfecto. Bueno, yo cuento un poco de lo que me parece que ayudaría. Lo que cada uno es diferente, obviamente, cada uno tiene su método y todo, y le funciona a algunos, le funciona una forma, a otras no. Pero sí me parece importante de que enfoquemos el tiempo de práctica, el poco o mucho que tengamos, en practicar lo que no nos sale, ¿no? No solamente si, por ejemplo, te gusta tocar canciones o solo, no te pongas a tocar todo el solo. Practica solamente el lugar donde está el error, incluso ser más específico. ¿Dónde está el error? ¿En el dedo? No sé, en un pasaje, en una métrica, en practicar el detalle de encontrar el problema, eso, y enfocarse en resolver ese problema. Si uno se enfoca así, de esa forma, sistemáticamente, en cada uno de los problemas, avanza 10 veces más rápido que haciéndolo rutina de técnica con metrónomo y haciendo todo el camino completo. Enfocarse solamente en los puntos débiles de uno, ¿no? Totalmente. Está bueno eso que decís. Sí, yo diría básicamente, viste, si cuando llega un alumno, viste, le digo, a ver, loco, necesito que pegue estirada de semitono, tono y tono y medio, ya. Claro. ¿Viste? Y si el tipo lo hace, bueno, no me importa que toques sweep picking, que hagas semicorchea en 180, perfecto. O sea, veamos eso, ¿viste? O sea, porque todos, Malmsteen tiene un vibrato de la concha y unos buenos bends que son, digamos, tan importantes como el resto, ¿no? Exacto. Entonces, me parece de que está bueno, digamos, ver, ¿no? O sea, y si, también qué es lo que quieren tocar. Por ejemplo, si el tipo, viste, quiere tocar funk y tiene que tener una soltura en la mano derecha, pero así, que te haga bailar su mano derecha. Entonces, nada, viste, o sea, ir al foco de lo que quieras tocar, como dices vos, qué es lo que te complica. Por ejemplo, me acuerdo, este pibe me dice, che, vamos a tocar Kerrión de Angra. Y yo digo, uy, boludo, se tiene su moño, boludo. Digo, yo no soy Kiko Lorero, pero ni cerca. Pero ese tema sí o sí va así. Me dice, uy, boludo, ¿sabes lo que era? Era, ahí sí me puse a tocar. Claro. Porque aparte para tocarlo el tema, hacerle, o sea, respetarlo el tema como es. La rítmica es una cosa que tenés que, no es semicorchea todo el tiempo, no. Tran, tan, 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 tran, suelta, bien, estudiarla, entenderla, que suene con un buen audio y que yo lo disfrute, perfecto. Y ahora en el solo te lo encargo, estuve, nada, ahí sí, bajé tablatura, entendí, o sea, cómo era. Obviamente hubo muchas partes que eran, o sea, las partes más Claro. difíciles, la versioné. Y cuando vino Tiago, que él tocó un par de veces con Angra, que era el cantante, me dijo, hey, qué buena tu versión, me dijo. Yo dije, boludo, que vos me lo digas, yo esperaba que me putee o que no me diga nada. Le dije, me gustó, porque, qué sé yo le daba mi onda, o Claro. sea, obviamente lo respetaba por lo menos el 80, 70% del solo, ¿no? Obviamente. Qué bueno. Pero bueno. Bueno, acá tengo una pregunta interesante. ¿Qué cosas haces por gestión propia y cuáles son las cosas que delegas? Qué buena la pregunta. Mirá, básicamente, digamos, casi todo lo hago yo. Y cuando puedo delegar algo y confío en la persona que lo voy a delegar, delego. O sea, en un momento, por ejemplo, teníamos manager con la banda. Cuando tocamos con Motorhead y acompañamos a la renga, teníamos un manager que daba la cara por nosotros. Claro. Capaz que si yo tenía que negociar eso, no sé si lo hacía bien. Bien. Ahora, como yo como solista, suponte que yo tengo que, digamos, programar mis giras, venderme, hacer las producciones, no confío, digamos, en alguien que lo haga mejor que yo, porque realmente no hay promotores de guitarristas instrumentales de canciones propias acá en Tucumán. No hay. Entonces no me queda Yo otra creo que que en hacerlo yo. ningún lado, yo no he escuchado a nadie que todavía tenga a alguien que haga eso. En este país, hablamos de Argentina, no hay. Como, ese es el manager que, viste, te va. Es como que muy independiente. Y ahora, por el tema de, por ejemplo, ¿sabés qué? Delego, o más que delego, porque como me gusta también la producción, consulto con gente profesional que Eso es hagan escuchas de buenísimo. algunos de los trabajos. Eso es Por buenísimo. ejemplo, claro, le digo, por ejemplo, el otro día estaba produciendo, no me acuerdo, una canción para un amigo de otro país. Le digo, che, loco, ¿me puedes dar una mano con una escucha? ¿Viste? Un loco que está en Buenos Aires que hizo varias grabaciones en Yon, ¿viste? O sea, maneja un estándar de audio pro, loco.
que era profesor mío justamente de audio perceptiva y ahora vive ahí. Entonces, claro, me dice, lo escucha, viste, loco. Y al otro día me hace una devolución, viste, qué sé yo, al tacho, no sé, me gustaría capaz que quizá, según su escucha, quizá un poquito más adelante, un poquitito más, qué sé yo, de tal frecuencia, la voz capaz que está muy adelante o mandala más adelante. Esas cositas más que delegar, consulto. Y suponte, qué sé yo, soy un poco manija y proactivo, hiperactivo, no sé, es como que me cuesta un poco, digamos, delegar, pero cuando alguien me da confianza, digamos, en algo, lo delego, ¿sí? Genial. Hay algo que no. Se está haciendo larga la charla, pero la verdad que me quedan tantas cosas. Todavía no hemos hablado del Life from Home, que eso es algo que es un obligado que tengo que preguntarte. Pregunte. Bueno, vamos por ese lado. Vamos a hablar del Life from Home. Sí. Si bien todos ya sabemos que fue obra del señor Pablo Pablo. Soler, pero después pasaste a ser un colaborador ahí mano a mano y estuviste muy metido con toda esa movida. Quiero que me Después cuentes. Pablo le explotó la cabeza y dijo, ya está, no, no, no puedo más, boludo. Y dijo, ¿quién se hace cargo? Y nadie decía yo. Y yo agarré y dije, pues Pablo, nos conocemos de muchos años, de muchos shows, muchas anécdotas, de mucho todo. Le digo, si querés, te doy una mano. Bueno, entonces nada, me puso de programador, digamos, me puso como un poco programar la cuestión, ayudar a mucha gente y además, digamos, aprender. Yo nunca había hecho un streaming. Entonces, digamos, el último streaming fue unas tres cámaras en vivo, donde yo me cambiaba las cámaras mientras tenía un espacio, cambiaba la cámara, Lo puse vi una cámara en la al guitarra. streaming ese, me acuerdo, Claro, me acuerdo. fue el Que streaming tenías más. las camaritas esas chiquititas, los lentes que los ponías en el y cambiabas el foco, me acuerdo. No, ese no fue. Fue uno que fue con tres cámaras en vivo. O sea, cambiando las cámaras mientras tocaba. O sea, tenía un espacio donde no usaba la púa y cambiaba de cámara y había puesto un celular en la punta de la guitarra, donde se veía toda la guitarra, ¿viste? Ajá. La clásica toma Sí. así, ¿viste? Así. Y tenía otra acá de frente y otro celu. No me acuerdo qué otra cosa puse. Estaba desvelado. Ese streaming fue. No, el que vos dices es como un workshop, que estoy tirando tips para el audio, para cómo. Sí. Ese sí es como que. Era como para que la hagamos fácil con el celu. Después, cuando ya, digamos, vino la cuestión de cómo es montar el otro, ¿cómo se llama? El El stream, OBS. ahí lo El ves. OBS. Y ahí con el OBS ya dije, ah, mira, se pueden poner cámaras, mira, wow, se puede usar Chrome en tiempo real, wow. O sea, me volví loco y me desvelé. Ese día, y mira qué loco, de que toqué desvelado, o sea, sin dormir nada. ¿Y sabes qué? Creo que cumplí, pero no lo disfruté. ¿Sabes por qué? Porque no había dormido. Entonces eso me enseñó mucho. Me dije, mirá, qué bueno, salió tres cámaras, todo, pero yo creo que no estaba tan bien como en el anterior, que sonó el audio directo solo con una cámara, pero yo había descansado, estaba con más pila y estaba transmitiendo otra cosa. Claro. ¿Entendés? Eso es que es importante que el descanso también, digamos, por ahí, ¿no? No, a no, no olvidarse. O Sí, sea, veo que yo. le das mucha importancia al transmitir. Es como una constante de que yo noto de que Lo más vos le importante. pones, es lo más Sí. importante para vos transmitir. Totalmente. La transmisión es lo número uno. Creo que en ese workshop digo eso, de que, bueno, esa es la posta, ¿viste? O sea, si un tipo te conmueve, no te conmueve. Por eso, ¿sabes qué? Lo más loco para mí fue ver a mis ídolos. Tengo la suerte de haber visto a todos mis ídolos ahí. O sea, Slash, a Zakk Wylde, a Vai, a Satriani. Tengo una foto ahora con Satriani que me la sacó Pablo. Fue, digamos, ah, te mi ídolo viene lleno de luna, weón, acá está, no puedo creer. Y de ver, justamente de verlos a mis ídolos, qué es lo que ellos me transmitían. Claro. Y nada, todos coinciden en que realmente son igual que los videos, los tipos están ahí, te transmiten un montón, obviamente ahí en persona más todavía. Pero los tipos transmiten mucho, más allá de todo. ¿Y sabes qué me hizo muy bien verlo pifiar a Slash? Fue algo que me tranquilizó la vida. Calculo que, ¿viste esa de cuando a Bay se le corta una cuerda en el 90 aniversario de Ivana? ¿Viste? ¿Huh? Que sale con la guitarra esa que recién le hacían, una que es celeste, toda así así que como que parece que es toda de piedra con un pickguard. Cuando toca con Paul Gilbert y Andy Timmon, y el Sí. chabón hace un palancazo y se le vuela la cuerda, y dije, está filmado, y así está. Y después vienen, le cambian la guitarra, el tipo cortó cuerda y se desafinó a la verga. Y vos decís, cosas que pasan a los ídolos, Mira, hay un mano. video muy viral que en su momento era B.B. King que se le corta la cuerda, no sé si lo viste. B.B. King se le ¿No? corta la cuerda, pero el tipo se pone a cambiar la cuerda, le traen la cuerda, mientras está la canción sonando, ¿viste? Y el Claro, tipo claro. estira, engancha la cuerda, empieza a afinar, mientras va hablando con la gente, una Claro. tranquilidad.
Y es como algo totalmente natural. Y vos decís, bueno, ahí está, el tipo, mira cómo se tomó una situación que podía haber sido trágica. B.B. King se le cortó el Sí, cuerpo. o bueno, cambia, o viene el asistente, le trae otra, ¿viste? Lo más No, normal, no, pero el de tipo se repente. pone a cambiar la cuerda, la afina, ahí Capo. habla con la gente, todo, mientras suena Sí, la un capo. canción. Increíble. Ese tipo de Sí. situaciones. Bueno. Transmitir para mí es todo, ¿viste? O sea, en lo personal, ¿viste? O sea, de repente, qué sé yo, hay gente que le interesa ver que un chabón tenga una técnica increíble y eso busca, está perfecto. Todos buscamos cosas distintas, ¿no? Así que yo siempre hablo, digamos, doy mi opinión. Buenísimo. No hay verdades absolutas. Casi. Exactamente, exactamente. Pero bueno, hay que escuchar de todo. Por ahí muchas veces uno se refleja en el invitado o, o no. O sea, eso pasa todo el tiempo. Y Totalmente. bueno, tengo un par de preguntitas más. Me comentaste que usabas afinaciones alternativas y drops, ¿no? ¿Puede ser? Drop. Para alguna canción que lo requiera, Ajá. suponte, qué sé yo, la afinación alternativa, todo cosas novas está afinado en bemol. O sea, como los Guns. Semitono bajo, esto está Semitono afinado en bemol. abajo, ajá, todo. La guitarra blanca, por el tema de la palanca que tiene, digamos, no la puedes cambiar el toque, está en 440. Mi repertorio solista está en 440, por lo menos el primer disco este que. El primer EP y el primer disco que están asentadas ya las baterías y los bajos. Está todo en 440. Sí. Y todo lo que era, cuando tengo que cantar, porque también, digamos, en algunos momentos hago algunos sets cantados, de hecho estoy escribiendo algunas canciones ahora cantadas, Mira vos. no me animo a cantar porque como que no me cómodo, por decirlo así, el cuento. Y tengo un par de amigos que me dicen, boludo, de una vez cantá, y buenos cantantes. Yo digo, no, no me siento. Cuando me sienta, voy a cantar. Pero por ahora, digamos, pero Tiene que digo, cuando tengo que llegar. cantar, afino en bemol también. Por una cuestión de que mi registro es grave, como que me queda un poco más cómodo. ¿Guitarra de 7, 8 y o No, multiescalas? guitarras graves ni multiescalas noche. O sea, no por ahora. Bien. Una vez nada más toqué una guitarra de 7 cuerdas, me dieron una Ibanez hermosa, una S de 7, tremenda, y no me pude acomodar. Es más, en Formosa, me acuerdo, me dijo, che, loco, queremos que grabes Kerrión en un estudio de un amigo. Ya que lo sabés, yo lo tenía bien afilado ese Kerrión en ese momento. Yo digo, bueno, vamos, sí, ¿qué? ¿No? Ya veo, termino las actividades, vamos. Y me dice, pero graba con esta es una, creo que era una, no sé, era una, un avión, ¿viste? Una guitarra re buena, pero de 7. Claro. Bueno, intento. Y me parece raro la falta de costumbre. Capaz que no, porque no la tuve, digamos, más tiempo. Creo que, ¿sabes qué me voy a hacer? Me voy a hacer una de 7 cuerdas, así, con el luthier este que me hizo esta. Pero voy a ver que sea bien, bien loca, digamos, la guitarra. Pero por ahora no me llama y no tengo canciones, digamos, con esa afinación. Solamente bemol, digamos, es lo único. Y un drop así para alguna canción. Me acuerdo que había una canción de Shaman que se Shaman. llamaba. La vi a esa banda Sí. en vivo, Shaman, con Andrés Matos en Córdoba. Claro, Qué bueno. tremendo. El Había un bajista, me tema. acuerdo que era increíble. El bajista era una Bueno, el máquina. bajista de Angra, No, Mariutti. no era el de Angra, era uno barbudo. Bueno, ese era el bebé. Cuando ese fue de Angra, se fue con Luis Mariutti, ese bajista barbudo que vos Sí. viste, era el bajista original de Angra, que el bajista de Shaman. Ah, Luis mira. Mariutti. No, Busca. increíble. Me sorprendió Tremendo. más él Ah, que tremendo. los guitarristas. El bajista era El increíble. violero en ese momento creo que es el hermano en ese momento. O sea, sí, es que lo más visual en esa banda es el bajista, o sea, de los instrumentistas. Hay un tema que se llama Trial by Blood, que justamente era re y drop en do. O sea, y el tema empieza así. Es más, por ahí hay un video ahí que está en el Teatro Flores, está en YouTube después ese video, así que Si tira querés lo así como. vemos. Si Después. querés tirar el primer acorde para que veas justamente hablando de afinación, Ajá. tiro ese. Dale, Dos vamos a cuerdas. hacerlo así. Así lo hacemos cronológico y no hacemos saltos. Vamos a Y buscarlo. vamos a volver al 2009, pero todo bien, no pasa nada. Vamos y volvemos. ¿Cómo Sí, vamos. cómo lo buscamos? ¿O en dónde Se está? llama Seliger, se llama ese proyecto, digamos, de Power Metal, y se llama Tribal by Blood. A ver, lo voy a buscar a ver si. Tribal. Sí, está todavía. Sí está, creo. A ver, Yo lo vi. Zeniger, ¿cómo me dijiste? Tribal Sí. by Sí. Blood. Blood. Tribal by Blood, Seliger, con G. Zeniger. Seliger, Ah, ahí está. Zeniger.
Leo Miceli es el canal, digamos. Y el primer acorde. Leo Miceli. No lo encuentro. Sí, ahí está. Ahí lo estoy viendo. Mirá, Seliger, Sí. Tribal by Blood. Con dos O. Blood. Sí. ¿Y cuál es? ¿De lo que está? ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? Sí. Ahora voy a ver, ahora es porque lo estaba buscando acá también como para chequearlo, le chequeo lo Hay una tuyo. chica bailando que no creo que sea eso. Tribal Blood. No, no, aquí es que el Twitch se me colgó hace rato y no lo abrí de vuelta, entonces ya, la verdad que no abrimos el Twitch. Ahora lo estoy abriendo. A ver si volvió. Ahí está. A ver. Mira, es un chabón que está moviendo la cabeza en el frame. Recién está abriendo el Twitch y ahí está. Capaz que lo tengo mal escrito. A ver, recién estoy por ver. Tribal, bye, falta bye. Tribal, B, B y griega. Sí, está puesto. Soy Blood by Blood. Y pero se elige va con G. Se elige. Sí. ¿Puedo pasar el link? Acá lo que lo estoy viendo yo. Dale, pasame el link mejor. Porque claro, es como que está bueno tirar el ejemplo del, ¿cómo es? De la afinación, porque me acuerdo de eso porque es la única canción que afiné así de grave. ¿Dónde Ahí te lo estoy lo pasando pones? bien. ¿En el Skype? En el chat del Skype, me lo Dale. pasé. Ahí fue. Espectacular. Ahí lo abro. Mira, y cuando empieza, ese es el debut de la banda. Tuvimos un ensayo nada Para, más. vamos de vuelta. Eso. Este proyecto que vamos a ver ahora es una banda que tocaste, talonero Ese show es telonero de Angra, de en Angra, el Teatro Flores, o Teatro sea. Flores. Nada que ver con cosas nuevas, por si acaso. David. ¿Qué es una llamada? Sí, esa es una Yamaha, esa es que el 78. El audio es de aire, De aire, pero el sí. primer acorde, pero viste, el primer acorde es un do con la quinta abajo, bastante grave. Che, qué buenos proyectos, la verdad que me sorprendo. Cada vez que escucho algo me sorprendo. Buenísimo. ¿Esta banda de Sí. dónde es? De Tucumán, ¿no? De acá. No, esa banda de Buenos Aires, Buenos el Aires. bajista, o sea, es muy loco porque era un proyecto más que una banda, o sea, después que pasaron los shows, Se no, desarmaba. o sea, no que se desarmaban, yo volví a Tucumán y los chicos, mira, el tecladista y el bajista, son amigos los que iniciaron la banda, sobre todo el bajista, el líder, me convocan y el baterista, ese que está tocando era el baterista de Patán y de Magnus. Rance, tremendo baterista. Tecladista actualmente está tocando Nacer, el cantante, Tiago, el primer cantante, era cantante de Shaman, o sea, él fue el reemplazo de Andrés Matos, y ahora toca una banda que se llama Nocturnal, que muy loco, lo llevó a Mike Portnoy, ¿viste? En 2019 a ser su baterista, ahí en una gira con Brasil. Lo produjo un tema, ¿cómo es? Cantante de Symphony X. Russell, no sé cuánto. Y además lo llevaron a Russell a que cante, digamos, también con ellos en Brasil, el tema en vivo. Se fueron a producir en Nueva York. No, Tiago es otro level, qué sé yo, otro dato. Lo trajo a James Labrie a que cante un par de temas con él. No, no te Y puedo ahora creer. estaba claro, en la pandemia, cuando arrancó la pandemia, él estaba con Nocturnal, se llama su banda actual, estaban abriéndole a. ¿Cómo se llama la banda? La banda de Fortnite. Winner ¿O la de Dog. ahora? No, la de ahora. La que toca con Bumble. Ah, no me Sons acuerdo. of Apollo. Exacto. Estaban abriendo, estaban en Europa ahí los pibes abriéndole, ¿no? Nada, Tiago, o sea, Bueno, pero un se chabón, nota ¿viste? que tiene una calidad tremenda y la banda en general, pero el cantante también. No, el cantante llegó de Brasil, ¿no? El día anterior, yo llegué de Tucumán, es más, me acuerdo que iba tocando con otra llamada que tenía ahí con la Pacífica. Iba tocando Kerry On en el Bondi,
puedes creer, en el bondi. Y digo, qué bueno que el bondi me tiene tantas horas para poder practicar más. Y yo llegué así, ¿viste? Guardé la guitarra, me fui a la sala de ensayo directamente. Qué bueno, che. Y ahí estás tocando con un Mesa Boogie, ¿no? Sí, no me acuerdo con lo que toqué. O sea, a vos te da lo mismo. A vos lo que te dan suena. O sea, lo que te da, sí, lo haces sonar. Sí, hay en otro, en el show de, en el último show grande que fue en el Teatro Flores, fue con el... Había un, no sé, había uno de esos Marshall, pero que tiene más perilla. Este tipo, creo que es tipo... Ah, sí, el 2000. Ese, un JCM2000, ese. Un 2000, y dije, vamos a sonar más Futurama con esto. Y nada, viste, que yo con esa banda toqué ahí por esa guitarra, porque tiene la clavija, para soltarla, y usé esa guitarra para esa canción. Ese show usé tres guitarras, ese show con Angra. Tenemos asistente todo. Por las afinaciones. Tenía una Les Paul, una Pacífica, y solo para ese tema esa Yamaha negra. Aprendí mucho con esa banda, con Tiago, ¿viste? O sea, Tiago. Nos reímos mucho, aparte, Tiago. Con Tiago fuimos a Uruguay. Y nada, se notaba que el chabón, viste, ya había hecho giras en Europa, loco. Otro nivel. Y después cambiamos de cantante por compromiso de Tiago con Shaman, y vino otro que venía de grabar en un disco de Timo Tolki, viste, y de compartir disco con, qué sé yo, Gus Monsanto. Mira, gran cantante. La verdad que cada vez me sorprende más tu biografía. Es muy increíble. Loca, es muy loco o sea, por donde me fue llevando la vida. Aparte te conté la historia de que yo estaba en La Paz, viste, con el Ren otra, y el chabón este... Ah, el bajista, el líder de la banda, ¿sabés dónde? O sea, ahora vive en Madrid, y el bajista es Kiltron, el otro mechudo que está ahí. Ignacio, Nacho, nada, Nacho, digamos, cuando él me conoce a mí, él nunca había salido del país. Y ahora ya Nacho ya tocó, hizo varias giras europeas con Kiltron, tocó en Japón. Y seguimos en contacto, porque, digamos, más allá de que la banda, digamos, se terminó en el 2011, o sea, el proyecto, que era así como que... Después yo volví a Tucumán, los otros a Brasil... Nada. El último baterista con el que grabamos un EP, porque grabamos dos canciones con Seliger, era el baterista de Kiko Lobreiro en Japón. Ah, o sea, el jovencito este, ¿cómo que se llama? No, este es otro, este es un gordo de callado, se llama Marcelo Moreira, una máquina que voy a decir, ¿dónde la sacó este loco? ¿Viste? O sea, esos locos para tocar power. Y gente muy divertida, muy copada. No, aparte, la verdad, ¿no? Te codeas con gente de primera línea, la verdad que eso es admirable también. Eso era muy loco, porque ¿sabes qué? Justamente hay algunas personas, viste, como que son del interior y tienen algún complejo, viste, por ser del interior, o complejo, o odio, o también, digamos, racismo de alguna manera, división, hay como una, como dicen, una grieta entre el interior, las provincias, y los de Baires, viste. Entonces, para mí fue re loco, porque yo estaba en Baile y Pablo, viste, una vez nos juntamos con Pablo, unas semanas antes de un show, y me decían, boludo, explícame de vuelta, ¿cómo es la cuestión, boludo? Estás tocando acá con unos locos que te traen a tocar, y vos, tu debut fue ahí. Y yo no, ¿dónde se vio eso? Me dijo, y yo le digo, no sé, boludo, le digo, pero yo me la vacilo, le digo. Claro. Me dijo, boludo, porque claro, y yo, digamos, como que normal, no me siento ni más ni menos, ¿viste? O sea, ni voy, ni con odio... Ni a chupar las medias a nadie. Yo voy ahí. Si el tipo es piola, es piola. Y si está todo mal, está todo mal. Y apareció Tiago, el cantante este del primero, y se canta todo y un loco muy divertido, muy divertido. Nos reíamos mucho. Y a él le gustaba, viste, el show y todo. Y en un momento se acerca el solo, así como que me flashea. Aparte de un tema de Shaman, él estaba flasheando, viste, estaba como, claro, la suya también. Y nada, ¿sabes qué? Me hizo mucho bien aprender muchas canciones de power metal, y yo estaba muy alejado, estamos hablando de por lo menos 8 años, no toco el estilo. Uh-huh. Sí, como fue un desafío. Yo le dije, bueno, a ver si puedo de vuelta mover, viste, semicorchea 160. Sí, las puedes mover un rato, pero aguantalo. Un show completo. Claro, un show completo, o los 3 minutos, viste, que dura el tema así sin parar. Y sé que un momento sí aguanto, la estrofa, el estribillo, bien, pero después llega un momento donde si no tenés, digamos, no estás en training, sí, la mano no aguanta. Sí, sí. Y está bueno, un estilo que exige mucho, ¿viste? Es como muy de ninja, muy matemático, está bueno. O sea, cada estilo tiene lo suyo. Exacto, pues. Cada estilo tiene lo suyo. Bueno, vamos a ir cerrando un poco, Javier. Quiero que... Dos cosas, dos últimas. Primero, dime, que me nombres, aparte de Pablo Soler, que ya lo hemos mencionado 50 veces en la charla, algún colega
que consideres que te ha ayudado o más en tu carrera hasta ahora, digamos. Uno, dos, los que vos consideres. Y realmente no sería muy. No hay, o sea, digamos, son muchos. Son muchos. Me quedaría muy corto con uno o dos. O sea, todos aportaron en su momento, ya sea musical, con algún contacto, alguna vivencia, algo. Pero yo siempre lo menciono mucho a Pablo, porque fue el primer solista que yo vi, digamos, en vivo tocando con pistas, en el año 2001. Entonces fue, y además, bueno, nos hicimos amigos y además. No sé, digamos, Pablo venía acá, viste, un par de veces yo fui a Baires, estuvimos en su casa, toqué en Baires un par de veces, qué sé yo. Por eso lo menciono mucho, y aparte porque es un referente, y aparte porque sí me ayudó. Yo también lo ayudé a él, viste, qué sé yo. El primer show que fuimos a Salta, yo dije, vamos a Salta, vamos, fuimos a Salta, él no conocía a Salta. Claro. Y después él me llevó a Jujuy también, viste, a que compartamos. Y sabes que, nada, o sea, digamos, y después todos los otros que te mencioné, digamos, en cierta manera también me ayudaron, ¿no? Bueno, ¿y algún guitarrista o colega que recomiendes para invitar a este humilde espacio? Y bueno, estaría bueno, digamos, que lo invite a Pablo, puede invitar a Sergio, puedes, qué sé yo, Sergio Berdichagi. de Life from Home, uff, tenés 50, no sé cuánto. Tengo un Ah, algo montón. copado de Life from Home tenés, bueno, tenés un montón, o sea, de acá a Argentina y tenés de otros países Sí, también, sí, digamos, no sé. sí. De Argentina tenés varios, a ver que me. Con otros que compartí, por ejemplo, el loco de La Plata, Seba Seba Sosa, Sousa lo con él hablé. tuvimos hace un par de semanas atrás. Bueno, ahí está, Seba. Sí, hoy me escribió, me dijo, hey, guachín, pasaste el coso. Es más, iba a venir para acá, justo vino la pandemia. No, tenemos una historia con Seba que es buenísima. Yo voy a tocar La Plata, ¿viste? Y te la cuento que es muy chistosa. Vamos a tocar La Plata así con Seba y de repente, nada, tocamos todo bien y después yo vuelvo y agarro y le digo, che, ¿qué tal tuvo el show? Después charlando y todo bien, le digo. Pero no sé, ¿no? Es como que. No sé, loco, como que. Yo estoy acostumbrado a que alguien, no sé, se ponga un poco más las pilas conmigo, que me invite a algo. Diga así, le digo, ¿qué? Me dijo, sí, se rayó, viste, Seba. Entonces me dijo, ya te hablo por teléfono, y me habló medio caliente, así, yo agarré y le dije, ¿qué te pasa, loco? No, te digo una cosa, si vos algún día venía acá, yo no te voy a. Yo, la primera birra te la voy a invitar yo, aunque el lugar, sea un forro, no te invite nada, yo te voy a invitar a una birra. Pero yo me fui a La Plata y me pagué la birra yo, loco. Y eso, la verdad, que no estuvo tan copado. Y loco dijo, no, y sí, parece que se sintió mal y me dijo, loco, nos tenemos que ver de vuelta. Y cuando fui de vuelta a La Plata, estuve una semana con el Seba y nos hicimos re amigos, ¿viste? Pero como que loco me habló así todo mal y después nos hicimos re amigos, ¿viste? Y tocamos ahí en La Plata y nos vimos y nos cagamos de risa, es muy chistoso. Es un personaje. Yo me acuerdo, conocí La Plata, también nos invitó. Fuimos con Adrián Santana hasta La Plata y fuimos a la casa de Seba y tocamos ahí en un par de lugares que él había armado. Y también fuimos a la casa, nos mostraba, fuimos viendo videos de Macalpay y de Nili, no recuerdo el apellido ahora. Nili Brosh, que también es. Bueno. Y la verdad, un personaje, Seba. Ayer estuvimos hablando con el tema, porque reniega ahora con el OBS, con los programas, y se vuelve ¡Ey! loco, es un Es que renegar, personaje. no es que renegar. Sí, se ve muy chistoso. Más estamos hablando. Después, qué sé yo. No sé, hay un montón. Hay mucho por todos lados. En Salta hay un par también, qué sé yo. Bueno, ya Pero qué sé yo. a Sergio Berdichev ahí lo notamos, y Pablo lo tengo agendado hace un montón, simplemente tengo que contactarlo Coordina. para engancharlo, pero ya lo tengo recontra agendado para invitarlo. Así que, bueno, no más que agradecerte por tu tiempo, Javier, fue un placer, la verdad que muy gratamente sorprendido por todo tu prontuario y todas tus experiencias, la verdad que me encantó. Gracias, Lucas. Sabes que también está bueno, ¿viste? Es muy loco porque nosotros nunca hemos hablado. De repente, ¿viste? Tiraste una buena charla de tantas cosas. Yo sabía que te ibas a flashear por la diversidad, porque yo tengo conciencia de que mi vida es muy loca. Y pienso de que, digamos, soy un bendecido por todo, digamos, por lo que estoy viviendo. Además, también pienso de que, digamos, le puse mucho huevo. Mi primera, una gran gira para mí fue la del 2011, y esto también te lo cuento porque, digamos, si alguien lo ve, digamos, de repente está bueno, digamos, compartirlo. Fue una gira donde yo estuve armando durante, no sé, un mes y medio, lo que fue esa gira del 2011, hace 10 años. Fue la primera vez que llegué a Chile. Fue mi primera gira de cuatro países.
Entonces estuve armando el circuito, vendiendo los shows, y mientras preparaba el show, o sea, todo, y dormía muy poco, muy, pero muy poco. Dormía 4 horas por día durante 10 días. Entonces ya estaba pálido. Y cuando me fui, la primera vez que me iba a un país, así como que no tenía idea qué iba a pasar ni nada, yo iba a tocar, iba a facturar como habíamos quedado. Me dice mi vieja: "Ay, hijo, te veo pálido, le pusiste todo, digamos, a esta gira". Bueno, sí, le puse todo, espero que vaya todo bien. "¿Con cuánto te estás yendo?". Digo: "Mirá, me estoy yendo con $20". "No, estás loco. ¿Y si algo pasa?". "No, que no tiene que pasar nada, tiene que pasar todo música", le digo. Y ella estaba muy preocupada. Yo me fui con $20, loco, me fui con $20 al abismo. Pero le puse mucho huevo, eso es lo que te digo. O sea, le laburé mucho, le puse. Y el universo, cuando vos le pones y realmente te alineás con él, el universo te lo Te lo devuelve. devuelve, exactamente, Te lo devuelve. exactamente. Entonces, y ahí volví, esa gira es la que volví con la guitarra blanca, sin saber, ¿entendés? Y o sea, una guitarra nueva, sí. Hay O que sea, jugársela, ¿no? Eso, ¿no? claro, Dar pero el hay que primer paso. laburar, ¿viste? Hay que laburar, son muchas cosas, ¿viste? Son muchas cosas y hay que mirar todas, no es solo tocar también. Eso es mi apreciación. Si es que querés, digamos, no sé, hacer una carrera. Ahora, si querés ser, digamos, desarrollo técnica, dale nomás, 20 horas, 18 horas por día. Perfecto. Bueno, acá estamos en tu canal. Vamos a despedirnos con alguna canción, pero no, antes quiero que nos comentes dónde encuentran tu música. Ahí vamos a compartir tus plataformas acá en el chat para el que las Dale, quiera mira. entrar. Ahí me pasaste tu SoundCloud, me dijiste. Sí, mira, en general, digamos, es como que, mira qué loco, digamos, porque es como que yo tengo, digamos, muchas cosas, muchas vivencias, pero digamos, así como que formalmente mi material, digamos, no quise, digamos, publicarlo al EP, como es del 2005, cuando apareció, digamos, todo el tema de Spotify y todas las cuestiones, por una cuestión de ser mi antisistema y por una cuestión, digamos, de guardar eso para un material de mejor calidad, quizás. Entonces, básicamente, lo que pueden encontrar, digamos, en música, básicamente son por mi Facebook, mi página, Xavier Moyano Mendoza, Acá los y mi tenemos. perfil, que más allá que esté a full, van a la parte de videos, de facebook.com/Xavier Moyano. Ahí van a encontrar los videos, van a encontrar espejismo, van a encontrar, hay una versión que tengo de Libertango también, así, solamente con dos guitarras. Lo de cuando toqué con la orquesta, que me hice un par de videos y en la página, bueno, van a encontrar también los streamings y el otro material. Y seguramente, digamos, antes de que termine el año estaré saliendo, digamos, con algún material nuevo. Y lo último que no te conté, que es lo último, digamos, que lo único que pude hacer este año, también para los que quieran buscarlo, es un proyecto que se llama Rock Bros, que es donde justamente volví a tocar rock. Durante muchos años yo no toqué rock, tenía el pelo atado y básicamente este proyecto está producido, digamos, un productor vive en Estados Unidos y es argentino, pero vive hace 20 años y dijo: "Loco, quiero que hagamos un proyecto rock, bien, de clásicos". Perfecto, nunca toqué yo los clásicos, ¿viste? Como que el santo grial del rock. Entonces el primer show fue en el 2018. Es más, si quieres puedes poner eso para despedir, ¿A para que dónde, vayamos bien arriba. en dónde está eso? Ponen rock. En YouTube, En YouTube. bueno, sí, Rock Espacio Bros Trailer. Ahí está. El primero. A ver, que no estoy viendo el Twitch. Rock A ver. Bros. Todo junto, ¿no? Rock Bros. No, 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 no pone Xavier Moyano, pone ahí directamente. Ah, sin jal. A ver. Ahí. Sí, Rock Bros. Mira, yo Ah, estoy poniendo. acá estás, sí. Ahí lo veo. Trailer Live Show. Eso, bueno, te cuento rápidamente y si Dale. quieres lo sueltas. Sí. Me dice loco vamos a hacer como siempre, viste, aparecen cosas así en la vida. Me iba a reunir con este tipo que apenas lo he visto un par de veces hace como 10 años la última vez. Él llegó de Estados Unidos y no, nos reunimos. Yo llego a una gira, qué bueno que nos veamos, estaría bueno que toquemos, dale. Hicimos un show en un lugar muy bueno acá, justamente con mi ex banda con la que hemos acompañado a Renga, Cosquín, todos nos reunimos hace mucho tiempo y la rockeamos, bien. Y después de eso me dijo: "Che, pero ahora quiero hacer otro show". Esto ya fue en el 2019. Y dice: "Pero quiero que sea de rock clásico". El otro había sido más 90, así, ¿viste? Como yo no soy mucho de esa onda, pero eso es lo que él quería. Él es el productor, así que se hace lo que él dice. Entonces de repente me dice: "Pero quiero que ahora seas el director musical, ¿ok? O sea, que elijas el setlist". Bien, perfecto, le digo. Entonces vamos a darle. Más 80, perfecto, 80. Está Digo, vamos. buenísimo esto, la verdad.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me puse a pensar. Yo soy principalmente, como te conté, yo tocaba rock. ¿Viste? Más que metal, esto yo soy, o sea, si me decís un estilo, elegí uno. Me gustan todos, pero yo creo es que el rock es con lo que inicié y lo que una de las cosas más me gusta. Entonces, ¿cuál es el santo grial del rock para mí? Me lo pregunté. Entonces, justamente, ahí aparece Purple, aparece Zeppelin, aparece Aerosmith, aparecen Guns N' Roses, Kiss, AC/DC. Eso dije, el santo grial. ¿Y qué más? Un show de, no sé, 15 temas, 18, creo que hicimos, 17. Y entonces eso hice justamente el santo grial. Él me dijo, che, pero vos dijiste que tenías un amigo que era uno de los mejores cantantes que viste en tu vida. Sí, pero es de Perú. Sí, pero hay aviones, me dijo. Listo. Quiero escucharlo cantar. Le dije a mi amigo, escúchame, loco. Necesito que me mandes 30 segundos de vos cantando AC/DC. Si me vuela la cabeza, le hago mostrar a alguien capaz que venía Acá acá están los en la nombres noche. de los músicos. A ver. Y entonces apareció. Carlos Capdevila, ese es el que decís que era El de productor. el baterista de, ¿cómo es? De Kiko, ¿no? Carlos Capdevila. No, no, ese tocaba power metal. Ah. Este rock, rock. Y nada, y ahí nació este Javo proyecto y bueno, y justamente, o sea, me saqué como que volví al rock tocando el repertorio soñado por mí. O sea, esto es el repertorio soñado, un tema de Purple, un tema de Zeppelin, un tema así como un tema de cada Sí, banda sí. ícono. Y con músicos muy referentes acá de Tucumán, ex miembros de las bandas más referentes del rock de los últimos 20 años acá en Tucumán. Entonces yo lo elegí, digamos, los músicos, elegí el setlist. Vino mi amigo de Perú, lo trajeron. Y además, digamos, se produjo en calidad, digamos, se filmó tres cámaras o cuatro cámaras, se grabó multitrack, se mezcló en Estados Unidos. Y bueno, y ahí está viendo la luz, el trailer y todo el show, digamos. ¿Y Así el que el que show quiera dónde ver lo veo, el show? ¿ah? ¿El show está acá también? Sí, está en ese canal, está en Facebook, está, si lo quieren ver de corrido, Rock Bros, ¿ok? Y si lo quieren ver en el YouTube, tema por tema, digamos, ahí están todos, digamos, hay un setlist Ah, incluso acá donde está. hay el primer tema y van Está. a ver el Bueno, setlist. acá podemos elegir. Elegimos alguno de estos. Tenemos El Burns, poner Rock and el Roll. trailer, que ahí está todo en el trailer. El trailer recién lo pusimos mientras estábamos hablando. Ah, pero bueno, es que pasa de que todos los temas a mí me parecen que son Son todos una masa. geniales. Son, mira, o sea, no sé, para vos, para mí es el santo grial del rock, ¿viste? Y nada, o sea, es más, ahí toco con dos Gibson, la Epiphone, la Paul, que es otra que tengo, y Ajá. la Blanca. Todo. Nada, o sea, Toda la carne en el sí. asador. Claro, JCM, para que suene bien clásico. Hay otra guitarra también, ¿viste? Hay temas en bemol y temas en normal. En fin, bueno, eso es como que mi último proyecto en el cual, digamos, estoy, digamos, más allá de que tocamos dos veces nomás, o sea, digamos, cuando pase la pandemia calculamos que vamos a hacer otro, digamos, otro show también, igual. Esto lo estrenamos este año. Es lo único por el momento que tengo este año para Está compartir, por eso buenísimo. también cerrar con esto. Bueno, esto es lo más nuevo que tenemos. Vamos a escuchar el tema este. ¿Me dejas elegir a mí? Sí, elegí el que vos Bueno, voy a quieras. elegir este rock and roll de Led Zeppelin. Uf, ese tema. Rock and Con roll, este ¿qué sí más? nos despedimos, ya rompemos todo. Dale. Y nos vamos a comer y todo lo que Perfecto. hemos postergado por esta charla que estuvo buenísima. Bueno, Javier, Dale. nos despedimos con esto. Dale. Vamos entonces con rock and roll. Dale. Un gusto, Luca, y bueno, que siga más charla y adelante. Gracias, gracias Javier, un Adelante a vos. placer. Bien. Nos vemos. I'm
Un poquito de Led Zeppelin.